Comentario, bueno, Mauricio, rápidamente, ya tú sabes que este es el mapa aquí astronómico de Aragua, después lo vamos a ver con más claridad. A ver cómo pasó esto más aquí. También sabes que hasta donde se dice la primera cultura de Mesoamérica fue la única. Sin embargo, está ocurriendo algo muy extraño. Los últimos años han aparecido evidencias. Bueno, no sé, ¿saben cómo fue que se descubrió la Olmeca? ¿Saben cómo fue esa historia? No. Mira, por ejemplo, los mayas se conoce desde hace 2 siglos y medio. De hecho, se conoce desde la colonia. ¿Ves? Un periodo en que nadie le interesó la historia de Mesoamérica, pero hacia 1700 ya había gente investigando las ruinas mayas. Lo mexica nunca se olvidó. Los zapotecas, estaban muy claros, pues sigue vigente. Pero una cultura que desapareció hace 3.000 años, creo que nadie la conocía hasta hace poco. Y por lo tanto, no, a pesar de que estaban ahí las cabezas y estaban montones de piezas, nadie las tipificaba. Esto es un proceso psicológico que dice que nosotros no detectamos las cosas hasta que no sobreabundan, hasta que no hay redundancia. ¿Ves? Una sola cabeza olmeca no nos da para tipificar la cultura olmeca. Sin embargo, si mal no me acuerdo, fue Covarrubias en los años 40, el 41, que dijo, espérate, esta cabeza se parece demasiado a esta hacha y aquello por allá, y hay una ciudad por acá que no es maya, pero no es de ningún... Entonces hizo una red de asociaciones y dijo, esto es otra cultura. Cuando aquello todavía no estaba claro la edad de esa cultura, se creía que era contemporánea de los mayas. Después se dieron cuenta que era un poco anterior, por lo tanto, se armó el rompecabezas histórico. Es decir, es una cultura que se parece a los mayas, pero los mayas copiaron elementos de esa cultura. Pero también se parece a otra, como a los zapotecas o a los mismos nahuas. Luego empezaron a llamar la cultura madre, sin embargo. Hay otras piezas que no son olmecas, ni son de ninguna cultura conocida de Mesoamérica. Algunas de ellas son muy importantes, como el relieve grande que apareció en Tantoca, que es de hecho el relieve más grande de Mesoamérica. O los danzantes que hay de relleno en las construcciones de Monte Albán y de otras ciudades por allá. Ustedes se dan cuenta que ese estilo no es olmeca en sí. Se asocia a los olmecas por la época. Es muy difícil de fechar porque una piedra no se puede fechar directamente, pero por contexto se dice que por lo menos ese estilo extraño es anterior a 600 antes de Cristo, por lo menos. A mí me da la impresión de que estamos hablando de otra cultura contemporánea de la olmeca, que no hubo una sola cultura madre sino dos, y que su mezcla fue lo que dio origen a tanta diversidad de estilos posteriormente. Creo que llegará el momento, y dentro de poco, que los arqueólogos van a empezar a buscarle un nombre a una nueva cultura mesoamericana. Esta nueva cultura es tan característica que incluso tenía escritura propia. Este es un aporte de Toño, que quedó enviando las fotos. Tomó fotos de relieve con escritura, además escritura elaborada, no es pictográfica, o sea, escritura jeroglífica o fonética, y que no es olmeca ni es nada que se conozca. Y por supuesto, no es rentable todavía traducir nada de eso, así que nadie la está estudiando. Eso se lo voy a proponer a ustedes por si quieren elaborar una tesis al respecto. Entonces, yo pienso que por ahora les tengo que decir que la cultura olmeca se desarrolló entre el 1800 y el 500 antes de Cristo, y que fue la primera cultura de Mesoamérica, pero esto va a cambiar dentro de poco. Probablemente haya otra cultura, y no solo eso, antes de la olmeca y de esa otra cultura X, es muy posible que se tipifique una todavía más antigua, por lo siguiente: las primeras evidencias escultóricas olmecas son demasiado perfectas, no tienen un proceso de desarrollo. Entonces eso, como que, y la otra, en esta otra cultura X, las evidencias que aparecen también tienen mucho desarrollo y hay una escritura completa ya. Entonces necesariamente tiene que haber de 500 a 1000 años previos en algún lugar de México que todavía no está ubicado, de huellas culturales desconocidas en ese periodo anterior al 1800 antes de Cristo. Los arqueólogos hablan de un periodo preclásico temprano, y se supone que solo se hacían figurillas de barro. Obviamente había además casas y todo, pero hecho de madera todo. Entonces, pues, murales y cosas así que ya no sobreviven, ¿no? Bueno, el estilo olmeca tiene una característica que deben observar: son esas bocas extrañas que se dice que son de jaguar. Fíjense, aquí la ven, aquí también, por acá. Eso tipifica a los olmecas y a los primeros mayas. Los mayas adoptaron ese estilo al principio, pero después lo abandonaron.
Se dice que son de jaguar, pero a mí no me convence. Bonifaz Nuño dice que no puede ser de jaguar porque los jaguares no tienen labios. Por esa causa él dice que deben ser de serpientes. Pero yo pienso que las serpientes tampoco tienen labios, así que deben ser de personas. ¿Ves? Pero personas con una característica rara. Bueno, el arte cerámico olmeca era primitivo por respecto al resto de la cerámica mesoamericana, pero tenía una característica muy notable. Y ustedes lo pueden ver en este vaso. La descomposición de la figura hasta su abstracción, incluso hasta la abstracción máxima. Hay dibujos olmecas que son una simple raya o un círculo, pero representan todo un montón de cosas. Lo cual indica que ya había un camino muy desesperado. Un quincunce arriba, parece. Sí, por supuesto. Aquí hay simbolismo. Aquí hay símbolo. Esto es la banda celeste. Representa la eclíptica. ¿Por qué se representa la eclíptica? Ya estamos entrando en el texto. ¿Por qué se representa en Mesoamérica la eclíptica como un rombo? ¿O como una cruz? ¿O como un rombo formado por la cruz? Por el paso del sol, ¿no? El imitar donde sale. Este es el grifo. El rango. A ver, ¿por qué? Porque sí. El sol sale y se regresa. Hola, ¿cómo va? Es en una franja, ¿no? Donde el sol sale. Así es. Mire, al demarcar una banda, estamos hablando de un fenómeno astronómico que se llama trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, trópico? El máximo que alcanza el sol, visto desde el ecuador. Son los puntos de máxima extensión del sol, por lo tanto. Son los puntos entre los cuales puede haber un paso cenital del sol. Si te vas un poquito arriba o abajo, pues ya el sol siempre se va a quedar un poquito al sur o al norte del cenit. Ahora, en el centro, por supuesto, está el ecuador. Si ponemos un punto máximo aquí y otro punto aquí, aquí vamos a tener otros dos puntos. Estos son los solsticios y estos son los equinoccios. Los equinoccios son aquellos puntos en los que el sol pasa por el cenit en el ecuador de la Tierra. ¿Ves? Y los solsticios, pues, en los trópicos. Eso establece un rombo, o también se puede pintar así. Y eso es desde el primer momento el emblema de la eclíptica. En la zona arqueológica de Teopatipanita hay unas piedras en forma de T, de 3.5 a 5.5 toneladas, que tienen un jaguar, una banda con una cruz en la frente y otra en el pecho. Órale. Y tienen unas mazorcas de maíz. Son cuatro. Y marcan los equinoccios y los solsticios. Claro que interesante. Un jaguar. El sol era representado con un jaguar. ¿Ok? Con un ocelote. El sol nocturno. ¿Ok? Por lo siguiente, el ocelote es un animal nocturno y tiene manchas, lo cual refuerza su. Las manchas aluden a las estrellas. Pero al mismo tiempo es un animal agresivo, como el sol. ¿Ves? El sol representa el lado positivo del universo, es lo que agrede, lo que hiere. Por eso también está representado con rayos, flechas y cualquier arma. Esos son elementos solares. Y el jaguar también. Pero el jaguar entonces es el sol de medianoche, el sol del otro lado del mundo. Pues, el sol arriba es el águila, abajo tierra, ¿no? También, bueno, representa la tierra, simboliza la tierra. Mira, cuando se habla de tierra para los antiguos, se está hablando de antípodas, son de medianoche. ¿Ves? Astronómicamente era el sol. En otra dimensión es la tierra, que se lo come todo y todo lo demás. Hay que distinguir la tierra como planeta de la tierra como plano de existencia. Es muy diferente. ¿Sí? Hay que también especificar, ¿no? Para nosotros, estando siendo de noche, es una zona ocupada por la luna. Pero ellos están del otro lado, o sea. Sí, la Tierra como planeta era representada por la Luna. De modo que los mitos alusivos a la Luna en realidad están describiendo fenómenos de la Tierra. Porque era muy claro y sigue siendo muy claro que la Luna tiene una relación directa con la Tierra, rota en torno a la Tierra, no al sistema solar. En cambio, era muy importante el concepto del sol de medianoche, porque es el sol que alumbra a los habitantes del inframundo. Y en el inframundo están los gérmenes de las cosas. En el inframundo brota la semilla. Así que, ¿de dónde recibe su alimento la semilla para crecer? Del sol de medianoche. Va buscando el sol de mediodía. Por eso la planta de maíz o la caña o el árbol vino a ser el emblema ¿de qué? Del eje del cosmos. El eje del cosmos es la línea imaginaria que se establece entre el sol de medianoche y de mediodía, cuyo entendimiento permite comprender cómo se mueve el sistema solar. Y entonces se pueden aplicar símbolos astronómicos a realidades metafísicas. Si no entendemos bien cómo se mueven los astros y demás, el símbolo queda falseado. ¿Ves? Podemos llegar a conclusiones falsas al aplicar más el signo.
Entonces vamos a no olvidar esto porque en un momento voy a volver ahí. Fíjense que los olmecas, bueno, esto es para ti Mauricio, tú sabes muy bien que los olmecas tenían diferentes, representaban diferentes estilos, diferentes razas y diferentes atributos. Es decir, parece que no era un solo pueblo, sino un conjunto de pueblos, quizás incluso con varias lenguas y hasta con varias culturas. Esa es la otra. Hoy le llamamos olmeca por lo siguiente: cuando vemos un fenómeno a la distancia, ¿qué tal? Normal, solemos aplanar. Tú lo sabes muy bien. Mientras más para allá la perspectiva, más plano queda el fondo. Es muy difícil separar una montaña de otras si ambas están visualmente separadas. Tú no sabes cuál está más lejos y más cerca. Pero si las cosas están cerca, sí puedes establecer la distancia exacta. ¿Ves? Por ejemplo, de aquí a la puerta, capaz que podamos saber cuántos pasos exactamente hay, pero de aquí a la esquina no. Se empieza a aplanar la perspectiva. Entonces así pasa, mientras más bien una cultura, más plana la vemos. Y cuando las cosas se ponen planas, solemos ponerle una etiqueta, que en este caso es un nombre, y creemos que es una realidad. Pero si nos vamos a ese momento, puede que sea muy diferente. Lo más probable es que fuera muy diferente. Es posible que los olmecas no se identificaran a sí mismos con la misma caracterización que nosotros le damos. ¿Ves? Para empezar, estamos hablando de un periodo de 3.000 años de desarrollo hasta que se acabó la última influencia olmeca. 3.000 años de desarrollo. Es decir, más de lo que ha durado la cristiandad. Por lo tanto, ahí hubo muchos pueblos y muchos movimientos. Una característica de los olmecas es el desarrollo mural. Formidable. En este mural se ve una cuenta larga como ocurrió el Pedro. Entonces, ya desde entonces, el desarrollo mural estaba asociado al calendario y por lo tanto a la astronomía. Fíjense que en el pecho de ese ser hay una banda zodiacal. Un grifo de banda zodiacal. Y hay muchos otros elementos astronómicos. Hasta el punto que no se trata de una persona así, sino una representación cósmica. Él está sentado directamente sobre esa tierra arquetípica que no es el planeta, sino es el sustrato material de la creación. Y que por eso es un monstruo. ¿Ves? Miren los ojos aquí, que también son bandas zodiacales. Tiene los pies en forma de manos. ¿Ok? A ver quién se acuerda, ¿por qué? Porque representa a Xolotl, ¿no? Pues representa a Xolotl, es el monstruo. ¿Ves? Es el mensajero, el mediador del inframundo. Curiosamente ahora me doy cuenta que esas manos también tienen unas espirales adentro, me parece ser un prototipo de caracol cortado. ¿Sí? O una convergencia de signos, de símbolos. La forma de su mano también es muy particular, forma un aspa de suástica, uno va para arriba, otro para abajo, que dice que está enlazando lo de arriba y lo de abajo. Él es el eje cósmico y por eso está disfrazado al mismo tiempo de águila y de ocelote. Fíjense la cola de ocelote, anda por ahí. A ver, aquí. Y aquí está el águila. Águila y ocelote, ¿qué quieren decir entonces en este contexto? Es una clave astronómica y cosmológica. El sol, el eje demarcado por el sol. Bueno, además está decir que los olmecas con los que inventaron el calendario, cuando hablamos de calendario maya o mexica o lo que sea, eso no es correcto. En realidad se trata de calendario olmeca si es que le queremos dar un nombre propio. O calendario de Anáhuac o de Mesoamérica. Ellos inventaron ambas versiones del calendario por lo siguiente. Aquí ya vemos cuenta larga y esto es una estela olmeca. Pero si comentas que no es una cultura madre, sino dos, ¿no podría ser esa la línea? ¿No podría qué? ¿Ser esa la línea de que se manifestaran diferencias entre el maya y el...? Mira, en esta digamos, cultura que incipiente, ¿no?, que se está descubriendo ahora y que está reformándolo todo, casi no ha dejado huellas calendáricas descubiertas, pero ten en cuenta que apenas empiezan las investigaciones. Sin embargo, ya apareció la figurilla de una escultura bastante grandecita de una mujer que tiene un rombo en el muslo. En el muslo tiene como dos o tres rombos y en el hombro como dos más. Cada uno de esos rombos está formado de 52 puntos, lo cual es un número que indica que ya todo estaba hecho en cuanto a la versión civil del calendario, no a la cuenta larga. La cuenta larga no depende de 52, sino de 20, pero la versión civil sí depende de 52. Entonces, y por otro lado en forma de rombo, lo cual desde entonces ya era glifo
como único. Entonces, sí tenía el calendario, pero era el mismo. Los Olmecas manifestaron las dos versiones del calendario. Y las dos son tan cercanas que no se pudieron haber inventado por separado, porque tienen los mismos ladrillos fundamentales, que son las ruedas de 20 y 13 y su producto. ¿Ves? Así que es un solo calendario. No se sabe realmente cuándo ni cómo se inventó ese calendario, ni por qué. Los Olmecas también desarrollaron una escritura bien adelantada, como puedes ver ahí, de carácter fonético de transición al jeroglífico. Ya esta misma escritura, 500 años después, era maya y ya era típicamente jeroglífica de transición a lo pictográfico. Eso fue el desarrollo aquí en Mesoamérica. Esta es la escultura que acaban de descubrir allá en Tantó, es en la piedra labrada más grande de Mesoamérica. ¿De dónde era la pasada? ¿O la escritura? ¿De dónde? Esta es la estela de la Mojarra, está en el Museo de Jalapa. Y es grande, muy impresionante. Y esta es la piedra de Tantó, como ven. Bueno, se trata típicamente de rombos, con figuras que establecen el eje cósmico y los puntos equinocciales, solsticiales y demás. El pintor que hizo este dibujo se le olvidó representar este elemento aquí. Ustedes pueden ver el original, que también está. Aquí están los templos de Tantó. Se ven dos etapas en esa cultura. La primera era de templos redondos y la segunda de templos cuadrados, de pirámides. Pero la primera, la más vieja, de pirámides redondos. Aquí estamos entonces viendo otro fenómeno que se repite. Y es que mientras más antigua la cultura de Mesoamérica, más abundancia hay de elementos redondeados, llegando ya a un campo de puras pirámides redondas. Esto solo encuentra par en los Andes. También se da ahí el caso de que mientras más para atrás, más redondas son las pirámides. Eso es otro, es un elemento terreno. ¿El mismo patrón que manejas en Tantó que se encuentra en Tolina? ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Son serpientes emplumadas que hacen este patrón y en los vértices se encuentran triángulos descarnados hacia abajo. Ah. ¿En dónde? En Tolina. ¿Tú dices en el relieve de la... Sí. En los relieves de la fachada de las pirámides. Y en la parte de arriba del templo, que está en la base, tiene ruedas. Ah, sí. Y en la parte de arriba del mural. Sí. Es este el mismo patrón. Órale, fíjate que interesante. Acá en la ENA se está discutiendo la piedra, pero no encuentran Tom ni Son. Yo no he mencionado la idea de que el rombo era astronómico. Creo que ni han presidido el rombo todavía. La explicación oficial que da la universidad es que estos son chorros de sangre que salen de un decapitado. Sí, es un resultado de Bueno, llegamos a Montalbán. Montalbán es, digamos, alcanzó su auge hacia el 600 a.C. Por lo tanto, en pleno periodo de vitalidad olmeca todavía, la venta se extendió hacia 500. La venta fue la última capital olmeca. De hecho, los olmecas siguieron influyendo hasta la época de Cristo, por lo menos, en las culturas. De manera que cuando hablábamos primero de zapotecas, hoy les llamamos zapotecas, pero en esa época ellos seguramente se veían como parte del grupo olmeca. Sin embargo, ya empezaron a tipificar su arquitectura. Por ejemplo, empezó el uso del talud, el tablero y todo lo demás. El arte, la cerámica zapoteca ya empieza a ser una transición. Todavía aquí se nota un estilo olmecoide bastante destacado, ¿ves? Pero poco a poco va haciendo transiciones hacia búsquedas muy, muy refinadas que terminan en un arte de lo más exquisito. Los zapotecas también desarrollaron la pintura mural bastante. Sin embargo, a diferencia de la pintura maya o de la misma olmeca, sus dibujos no procuran en absoluto ser naturalistas, sino geométricos. Entonces, era un conjunto de símbolos geométricos que se procuraba identificar con una persona, con un animal, con lo que fuera, pero básicamente eran símbolos. Aquí ven estelas zapotecas con escritura común y corriente y fechas. En este caso ven un danzante. Hay un problema con los danzantes. Mira, si no aparecía la escritura de los danzantes, yo diría, bueno, ni modo, esto es una cultura muy anterior, digamos que 1000 años anterior, y por eso fue usado el relleno. Pero hay escritura desarrollada en los danzantes. Entonces, o bien la escritura es anterior a lo que se ha dicho en Mesoamérica, pero muy anterior, o hubo un estilo arcaico que se perpetuó hasta la época del clásico zapoteca, es decir, hasta el siglo II-III a.C. necesariamente. Me llama también mucho la atención de que esos danzantes, que son montones, quién sabe realmente cuántos hay, están los cimientos de las pirámides como material de relleno.
lo cual significa que dejaron de funcionar en la sociedad, ya no se bien, que son tremendas esculturas, son muy buenas. Eso llama la atención, que no se siguieran usando como elemento. Hay en América una sola cultura que yo conozca que usa a los danzantes como elementos de propaganda, la de Cerro Sechín. ¿Conocen Cerro Sechín? Bueno, está en el norte de Perú. Y esa cultura también labró muchos danzantes y hacía muros de danzantes. Se ven muy espectaculares hasta hoy. Esa cultura se extinguió hace mucho tiempo y después no usaron ese material como reciclado, por lo tanto se conserva hasta hoy. Otro elemento a tener en cuenta. Llegamos a las primeras manifestaciones mayas. De hecho, los mayas alcanzaron su auge hace 500 antes de Cristo, 1000 años antes de lo que se decía, hasta hace poco. Pero las ciudades de Mirador, Flores, San Bartolo y demás, todo esto es siglos antes de Cristo. De hecho, las más grandes pirámides mayas se construyeron antes de la era cristiana y con una decoración ya muy adelantada de todo lo demás. Esto indica que si una cultura tan conocida como la maya de pronto se desplaza 1000 años en el tiempo, significa que tenemos que ser muy prudentes al hacer afirmaciones sobre Mesoamérica. Ya lo que conocemos como los mayas clásicos en realidad son los mayas decadentes, los mayas del final. Tú probablemente notas la decadencia estilística, es decir, muchos recursos llegaron a callejones sin salida. Un ejemplo, por ejemplo, son estas pirámides de Río Bec, si mal no me acuerdo. Ya los escalones no sirven, ya no se puede subir. Es decir, ya se quedó como mera decoración, no tenía función práctica. Y así un montón de cosas, un montón de símbolos se siguieron representando, ya no por su valor, por su significado, sino por su pura ornamentación. Incluso hubo periodos de verdadera decadencia ya de estilo, en que era rellenar superficie de cosas por cubrir, ¿no? Uno nota cómo los estilos van llegando a un punto, aunque hay un sin salida. De pronto hay una ruptura, hay un borrón y cuenta nueva y se empieza un nuevo estilo. Y eso ocurrió hacia el 800, la zona maya. A partir de ahí se empezó a abandonar ese estilo pesado, macizo de las construcciones antiguas. Un ejemplo, digamos, de inversión de recursos inútiles son las cresterías de las pirámides. Le daban mucha vista, sin duda, ¿no? Pero era mucho esfuerzo invertido para nada, nomás para dos. Esto es una copia, pero muy fiel, de un edificio maya, que nos da la idea de hasta qué punto se involucraba la mano de obra en la ornamentación. Por supuesto que todo esto tiene un gran significado, pero también se puede llegar al mismo efecto con más sobriedad en el uso de los recursos expresivos. Y eso fue exactamente lo que hicieron los mayas postclásicos. Bueno, la escultura maya alcanzó un enorme refinamiento. ¿Ves conoces el Rosalila? El más perfecto edificio que nos haya quedado los mayas, nos da una idea de cómo era. La orfebrería también. A diferencia de lo que se dice, los mayas sí usaron metales, usaron por lo menos oro y bronce. Han quedado, solo que no lo usaron para armas ni para herramientas, sino únicamente en joyería. Y por supuesto, la pintura fue una de las cosas más destacadas de los mayas. Quizás la pintura más destacada de América sea la maya. Se ve con mucha claridad en los vasos el dominio de la línea, de la forma, de las proporciones de todo, de los colores también. ¿Ok? Esta es la construcción de un mural de Palenque, de Bonampak. Y ven el uso audaz de color rojo, es decir, verde y azul y demás. ¿Verdad? Está muy bueno. Aquí ven una tumba maya con más mural, pero esta vez son glifos sumamente elaborados. Este es una. ¿Conoces? La acabas de descubrir hace unos meses. Es un mural maya fabuloso. ¿Dónde está? Fabuloso. Porque es un estilo nuevo. No hay nada que yo conozca de la zona maya. No sé, no me acuerdo de qué ciudad. Tendría que buscar allá adentro. Guatemala. Pero, no creo que esté aquí. Pero fabuloso. Sí, ¿se acuerdan ustedes de qué ciudad es? Santa Bárbara, algo así. Pero ya es de decadente, ya no es de las más antiguas. Pero indica que había otra corriente de dibujo que no dejó muchos testimonios que se haya descubierto. Después, si quieres, lo ves como acá, más tarde. Estos son los murales de San Bartolo, son de 300 antes de Cristo. Vemos tres estilos muy diferentes de arte maya. La escritura maya alcanzó un gran desarrollo, aunque no superó el desarrollo de la escritura olmeca.
se metió en un callejón sin salida que fue el jeroglífico pictograma, que se debió a la lengua. La lengua maya era monosilábica como la china, entonces le era más cómodo representar las sílabas mediante jeroglíficos. Pero eso mismo hizo que esos signos no sirvieran para expresar otras lenguas, ¿ves? En las cuales era más práctico usar el sonido y ya no el significado. Entonces digamos que todo el esfuerzo de los escribas mayas fue enorme, desapareció con la desaparición de la cultura maya. Los libros, bueno, ya saben, solo quedan tres códices fidedignos, que son tres de París, tres de Madrid y París. Sin embargo, hay otros tres que parecen auténticos. El de Chocuilá, sin duda ya está demostrado, es colonial, pero hecho por indios que no tenían la menor aculturación española, entonces considera un códice prehispánico. El de Praga Sur está en estudio, hasta ahora se pensaba que era un códice falso, pero debajo del códice Praga descubrieron otro pintado que parece auténtico y maya. Y está en Gloria, pero a mí no me parece auténtico Gloria. Bueno, llegamos a Teotihuacán, las primeras manifestaciones de Teotihuacán fueron hacia 300 antes de Cristo, fue cuando se empezaron a construir las grandes pirámides. El clásico de Teotihuacán fue más o menos hacia la época de Jesús, cuando toda la ciudad estaba pintada y demás. Teotihuacán cayó muy pronto, ya hacia el 500 está en franca decadencia, ya en 430 hay una capa enorme de carbón y ceniza en los suelos de Teotihuacán que indica que hubo un incendio tremendo, a mi juicio controlado, pero me dijo un cambio. Hacia el 600 más o menos los edificios de Teotihuacán fueron reconstruidos por advenedizos que dividieron las habitaciones en pequeños cuartitos, ¿ves? Y se desapareció como ciudad santuario, ¿no? Se convirtió en pura portería. Los murales de Teotihuacán son espléndidos, pero reflejan un estilo muy diferente del maya y del olmeca. Hay otra influencia estilística ahí que debió haber tenido origen en algún lugar, porque aparece desde el primer momento de Teotihuacán. Es otra de las cosas que quedan por investigar. Pero bueno, también queda por investigar la escritura teotihuacana. Nadie la ha leído hasta hoy. Ni siquiera hay una clasificación sistemática de glifos teotihuacanos. Y sí tenía escritura. Una característica de la teotihuacana es el intento de representar el interior. En este caso, pues, con los personajes en forma de caja. Pero en los murales, por ejemplo, que no había recurso de abrir el pecho del personaje, solían pintar los ocelotes, las personas, en vez de darle color plano, pintaban con mallas para que fueran transparentes. ¿Te has dado cuenta de eso? Algunos. Están queriendo decir, bueno, esto evoca a la persona, pero en realidad es un fantasma, es una transparencia. Por lo siguiente, bueno, había de hecho una casta sacerdotal que usaba tilmas de red. Era llevar una tilma, pero al mismo tiempo no llevar nada. Entonces la red se convirtió en emblema de, pues, la transparencia. Es la forma como se asocia. Oye, Frank, allá en Cacaxtla. Sí, Cacaxtla, en el cerrito que está a un lado de Xochitlán. Ajá. También hay unas figuritas que están así, pero ahí representan a la mujer y adentro se ve el muñequito, el bebé. Ah, qué bien, qué curioso. Sí, y pues habría que seguir el rastro de esa solución. Porque se aparece en varios lugares. Porque hay muchos, pero muchos de esos muñequitos. Sí, qué curioso. Muñecas, porque en sí son mujeres. Igual son personajes asexuales y adentro tienen un dios. Lo que indica que la figura tiene una función religiosa. La escritura de Teotihuacán. Esto es de la Ventilla. ¿Conoces la Ventilla? Sí. ¿Tú fuiste aquel día? No, pero no estuve todavía. ¿Pero no has ido? Con ustedes, no. Ah, pero sí conoces físicamente. Te das cuenta que hay una escritura bastante elaborada allí, no se ha cifrado. Aquí en los cartuchos de palabras que salen de las manos y la boca de los personajes, hay glifos que por su simplicidad me parece que son sílabas o incluso letras. Pero yo no tengo tiempo de hacer una clasificación sistemática, no conozco que se haya hecho. Es un buen pretexto para estudiantes que quieran ir, que tengan tiempo, ¿no? Porque para ir falta paciencia. Llegamos a los mixtecas. Los mixtecas son una inclusión en el área zapoteca, aprovecharon mucho de los estilos zapotecas y las soluciones. Pero
la característica de ellos es que renunciaron a la representación naturalista en absoluto. Se quedaron con la pura abstracción. Y la abstracción la redujeron a una idea básica y obsesiva, que es la greca escalonada, en todas sus variantes. Tienen también otras abstracciones allí, como la cruz y demás, pero fundamentalmente la greca. Observen los edificios mixtecas, por ejemplo, se ve en este de Mitra, se ve muy claro, así como los teotihuacanos, la búsqueda de la horizontalidad. En este caso, incluso te das cuenta que el arquitecto cortó la superficie del edificio con planos horizontales para que se vea todavía más ancha y menos alta. Es una búsqueda un poco diferente de la que tiene nuestra arquitectura moderna. Cerámica zapoteca, esto es hueso, étnico concha. Orfebrería zapoteca, ellos eran los orfebres de Mesoamérica. Y es muy buena su orfebrería. Una cosa interesante. Ellos tenían una escritura bastante elaborada, como vemos al margen de esta estela, que coexistía con otra menos elaborada, que era pictográfica. Esta es jeroglífica, esta es pictográfica. Con el tiempo, la jeroglífica desapareció. Han quedado bastantes códices mixtecas y ninguno contiene escritura jeroglífica, pero sí pictográfica. Eso llama la atención. Puede que, de hecho, no es que haya desaparecido, sino que simplemente no coincidió, que encontraron una de esas. En las estelas sí aparece la mezcla de ambas escrituras, ustedes notan claramente la diferencia. ¿De dónde la ve arriba? ¿Eh? La derecha. Esta. Ajá. Se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama esa ciudad, es Mixteca tardía ya, con mucha influencia en agua. Es una piedra que está ya incrustada en Cuilapan. Es Cuilapan, Cuilapan, en la pared del templo de Cuilapan. Por eso se conservó la piedra, porque la pusieron de adorno en la pared del templo. Tiene la fecha en que fue hecho el templo, 1555. Sí. Esta piedra es uno de los dos únicos elementos escultóricos que yo conozco en Mesoamérica, donde aparecen tres cuartos. ¿Ves? No sé, ¿cómo se conoce otro? ¿Tres cuartos? En escultura. ¿Ahora? No. Pero el hecho de que aparezca indica que sí existía ese elemento y que se usó, y que debe haber más evidencia por algún otro lugar, ¿no? El otro que yo conozco es como cerca de 1000 años anteriores, y es la zona maya. Es un relieve donde se ve claramente un tres cuartos, pero indica que hubo continuidad estilística. Definitivamente queda mucho por descubrir, se ha perdido demasiado también. Bueno, esto es un códice mixteca. Generalmente se piensa que es mexica, pero no, es mixteca, se llama códice Borgia. ¿Sí? Estos son otros códices mixtecas. La UD, Indobonensis y Nutan. Feyerbari, este es el códice Feyerbari Maya, todos son mixtecas. Y llegamos a la zona de Huastecos y Totonaca. Aquí tenemos un edificio mixta, se caracteriza también por la abstracción, incluso por la greca escalonada. Mitla Mitla no Tajín, Mitla son las dos ciudades que tienen más profusión de greca escalonada, a pesar de que tienen bastante distancia entre sí y que pertenecen a culturas diferentes. Una característica de Huasteco y Totonaca es la búsqueda de la figura pura en las pirámides. Aquí ves, por ejemplo, un tronco piramidal que solo tiene una etapa. ¿Ves? Eso en Mesoamérica es raro. Muy raro. Y la asociación de la figura en forma de T y de círculo con las con los templos. No solo de T, sino también de cruz o de cuadrado. Así que los templos se hacían con esta. Los templos huastecas, sobre todo, eran así. Eso se ve con más claridad en Calintrahuaca. O bien así, como ven ahí en la imagen, o incluso así. Esa forma refleja que eran templos dedicados a Quetzalcóatl, puesto que esa figura es emblema de Quetzalcóatl. La escultura huasteco-totonaca alcanzó un gran desarrollo. Escultura en piedra, grande. Y en barro, pues, también. Se nota influencia maya, se ve que era ruta de comercio maya. Pero pues, ya les hablé de las manoplas, los yugos, las palmas y las hachas, que son cuatro tipos de escultura exclusivas de huastecos totonacas y que no se sabe realmente para qué eran, si eran meros adornos o qué. La hipótesis que más me ha gustado es la que me dijo este señor que trabaja ya en
¿En dónde? En la Fundación Hércules. Sí. Uh-huh. Que dice que me dice que por, pudieran haber sido trofeos para jugadores, para torneos de juego de pelota, porque definitivamente algunos sí representan elementos de juego de pelota. Las manoplas, por ejemplo, eran algo que cargaban los jugadores y todavía no saben en qué sentido tenían. Vamos a una cultura de transición que es la de Xochicalco. Fíjense que Xochicalco es una mezcla de estilos de todos lados y podemos ver influencias mayas, influencias nahuas muy puras y un gran desarrollo de la forma. Y también la mezcla se ve en la época en que floreció, una época en que acababa de desaparecer Teotihuacán y por lo tanto se quedó sin centro nahua. Luego las pequeñas ciudades que entonces estaban en la sombra florecieron rápidamente, aprovecharon ese periodo y durante unos 500 años lograron dividir todo Anáhuac en feudos o reinos, si quieren, relativamente pequeños, y cada uno de ellos muy caracterizado. Después ya vino el periodo pre-mexica y otra vez se unificó. En Xochicalco había una escritura de tipo jeroglífico logográfica, tal como vemos en esa y otras estelas. Observen que no es pictograma, porque no es naturalista la representación, sino altamente esquematizada, es logográfica y jeroglífica. Otra ciudad de ese periodo que aprovechó la caída de Teotihuacán fue Chichén y su zona de influencia. Ustedes ven, bueno, está en la zona maya, pero si no estuviera en la zona maya, sino por ejemplo en el norte de México, cabría también. Es una ciudad ecléctica. Su estilo es universal, aprovechó lo mejor de todos lados. ¿Qué tal? Hola. En Chichén en particular se caracteriza la figura de Chamorro, aunque ya existía delante, ya de la época olmeca, aparecen proto chamolitos sentados, no acostados. Parte de siglos de Chichén empieza ya a erigirse, a hacerse chamoles acostados, si es que se le puede llamar esa posición, y desde entonces se asocia esa figura con la entrada de los templos, de donde se deduce que es el guardián de los templos. El chamol tiene un elemento astronómico, y es que su cabeza tiene un friso de estrellas y en el pecho tiene una mariposa. ¿Se han dado cuenta de eso? La mariposa que representa el sol, la estrella obviamente la noche. Entonces el chamol indica, no es un personaje en sí, no es una persona ni mucho menos, sino que es una representación del universo. Por eso tiene esa forma que es cúbica. Ahora te voy a enseñar los chamoles cúbicos que tengo ahí. Por eso todo lo concentra en el ombligo, por eso tiene representación del sol y de la... dos anécdotas curiosas con el chamol. Tú debes saber que el nombre de chamol es muy equívoco, ¿ves? Este señor soñó con el tigre rojo, chamol, pero no sabía que chamol significa tigre rojo. Empezó a excavar, vio eso y le aplicó el nombre. Auguste Le Plongeon, hace 20 años por ahí, a partir de ese descubrimiento, escribió un libro alucinante que se llama Misterios entre Maya y Quiché, hace 1500 años. Se lo recomiendo para que vean lo que es la arqueología incipiente, pero muy, muy, muy interesante. Tiene cosas más atinadas que lo que se escribe hoy, excepto las fechas. Otra anécdota interesante viene de parte de Samael aún peor. ¿Podrían hablar de Samael aún peor? Sí. Samael vino aquí, lo llevaron a Chichén, vio el chamol, pensó que era la tumba de alguien y tenía la estatua arriba, ¿no? Entonces se concentró sobre nosotros y dio con él. Hizo un pase mediúnico con el chamol, y el chamol empezó a hacer cosas. Yo me escribí un libro con mensajes de chamol. Entonces cuando dijo, el chamol no es... Sí, yo vi su tumba y todo, así lo escribe en el libro el pobre señor. Ejemplo de la arquitectura de Chichén. Como ven, ya no es ese clásico maya tan barroco, sino se permite espacios. Cacaztla es otra muestra de la influencia maya tardía. Ven aquí un templo que tiene esa digamos zona redonda hacia atrás y una parte cuadrada o cruciforme hacia adelante. Eso es Cacaztla. Otra ciudad que floreció por esa época fue Tula. Ya Tula fue más tardía, se extinguió hacia 1100 y pico después de Cristo. Esto es una cerámica de Tula con peyotes. La escultura de Tula era muy, muy rígida, muy formal, porque no procuraba representar al ser humano, pero para nada, sino conceptos cosmológicos. Estos atlantes de Tula son
lo mismo que Chamorro. Tiene la misma banda de estrellas en la cabeza y la misma mariposa en el pecho. Préstame pie. Son ejes cósmicos. ¿Ven? Es exactamente lo mismo que Chamorro. Los relieves de Tula ya son bastante decadentes. Se ve que están copiando formas que existían previamente. Y que lo importante no era la calidad del detalle, sino el efecto masivo a general. Esto ya nos habla de una sociedad militarizada. Por coincidencia, pues aparecen muchas armas allí. Cuando la sociedad se militariza, entonces lo que importa es dar una imagen. Se militariza precisamente por eso, porque es necesario dar una imagen de fuerza, porque hay debilidades internas. En ese momento ya había mucha crisis en Tula. Y poco después cayó. Otra ciudad que floreció por la época fue Cholula. ¿Conocen las estelas Cholula? Sí. Sí, una característica de esas estelas es que son completamente limpias, formales, igual que la pirámide. Es muy limpia. Entonces, estamos hablando de diversos estilos que florecieron gracias justamente a la desaparición de Tula. Entonces, entre más estilizado con referente a la limpieza, a la forma menos barroca, más militarizado y la forma más barroca. No necesariamente. La forma pura, por ejemplo, aparece en Teotihuacán en su momento más teocrático, donde no hay ni armas. No, para nada. O sea, nada tiene que ver. No, la militarización se asocia con decadencias de estilo. Ajá. Que pueden ir en dos direcciones. Uno, hacia la supresión de detalles, porque ya no había energía para hacerlos, o bien hacia el barroco. ¿Ves? Para cubrir ciertas carencias con exageraciones o con redundancias. Entonces, pero es un fenómeno social muy específico, no artístico en sí. Por el contrario, cuando una sociedad está en su esplendor espiritual y en su equilibrio, pues el arte refleja serenidad, y la serenidad no está asociada a los detalles, sino precisamente a los espacios abiertos, puros. ¿Ves? O sea, por ejemplo, los detalles mayas, esos están... Ya es única decadencia. Para mí muy rocambolescos, pero por ejemplo las caras tienen mucha serenidad. Sí, por supuesto, eran herederos de una tradición de 1500 años de trabajo espiritual, y eso pues deja una marca. Pero tú ves que poco a poco el detalle se va comiendo la cara. Y termina que ya de serenidad no queda nada. ¿Ves? Y poco después se extingue. Es decir, vamos a ver lo que pasó realmente en la historia. Una cultura en su esplendor no se extingue porque sí. Es muy difícil extinguirla o desaparecerla. Digamos que las estelas mayas que conocemos son de 50 a 100 años antes de la desaparición del colapso del clásico maya. Colapso violento, además. Que no solo dejó su huella en el arte, sino también en los esqueletos de la gente. No se militarizó la zona maya, pero los esqueletos muestran que la gente ya tenía hambre. Entonces parece que hasta llegar a una guerra civil violenta, lo que hicieron fue irse. Ya dejaron de contribuir para los gobiernos. Finalmente llegamos a la época mexica. Fíjense que los mexicas tienen la característica de unir... Bueno, era una sociedad altamente militarizada. Ellos recuerden que llegaron a Anáhuac, no eran propios de acá, por lo menos pretendían haber llegado. De hecho, la casta gobernante mexica llegó por lo siguiente: no hablaban bien el náhuatl, tenían que aprenderlo, era su lengua natal. Todavía cuando llegaron los españoles, los tlatoanes y demás preferían hablar chontal entre ellos, ¿saben esa historia? Lo cual indica que llegaron por la costa del Golfo. Es donde lo que es chontal. Chontal era una lengua mayanse, no náhuatl. Pero muy separada de los mayas en el tiempo, del maya clásico. De manera que los chontales no son mayas en apariencia, pero sí la lengua es medio mayense. Los mexicas no son exponentes de la cultura náhuatl. Vamos a dejar eso claro. Pero sí tenían una enorme capacidad de asimilación, de modo que agarraron estilos de todos lados, hicieron algo nuevo muy vital. Precisamente como un pueblo medio salvaje, ellos repudiaban los refinamientos y los lujos y lo barroco. Entonces buscaron la estilización. También tenían mucha vitalidad como pueblo, de manera que le invirtieron muchos recursos al arte y lograron un arte exquisito propio. Los mexicas es típico. Otra característica de los mexicas es que ellos iban a los sitios arqueológicos y se llevaban las piezas que más les gustaban y las tenían aquí como muestra, ¿no? En las escuelas de arte, para que la gente aprendiera. Aquí ven varios edificios mexicas. Observen que se caracterizan por tener dos escaleras. Según una corriente de investigación, eso es que ellos no lograron resolver el sincretismo entre Tláhuac y Huitzilopochtli. Tláhuac representa a lo que hoy llamamos Dios, así, en sentido absoluto.
de su entrada, el poder creador del universo. Huitzilopochtli viene siendo como uno de los santos que hoy adoran los católicos, digamos, como, si quieren, como San Miguel. ¿Ves? Es decir, no es Dios, un católico sabe bien que no es Dios, está subordinado, pero tiene un gran poder. Entonces, esa era la relación más o menos entre Huitzilopochtli y claro que es Quetzalcóatl. Claro que Quetzalcóatl es lo mismo, pero Huitzilopochtli y Quetzalcóatl no. Entonces, ellos trataban de imponerle culto a Huitzilopochtli a los pueblos que dominaban, por todas las vías, ¿eh? Lo cual indica que no era parte del culto previo de su pueblo. Bueno, lo que pasa es que entonces tengo toda la cosmogonía confundidísima, porque pensé que estaba dentro de la misma categoría que Tlaloc, siendo el representante del sur. No, mira, Huitzilopochtli aparece en la iconografía previa a los mexicas como un pájaro que está asociado a Quetzalcóatl o Tlaloc, asociado, es decir, como un atributo, como un nombre. Nunca de San Miguel, Gabriel, etcétera. Un católico sabe que son atributos de Dios, no es que tampoco existan como seres independientes de Dios, mucho menos son nombres. Pero son nombres que no describen la totalidad, sino un atributo dado. Y por eso el pueblo los adora como si fueran santos. ¿Ves? Es politeísmo. Es politeísmo. A Huitzilopochtli jamás se le daba el estatus de ser supremo, para nada. Era el Dios de los mexicas, el santo de los mexicas, y por eso lo invocaban. Pero nunca pretendían que fuera el autor del universo. Los mitos dicen claramente que Huitzilopochtli fue creado, ¿ok? Y que de hecho fue el menor de los hermanos, de los hijos de Tezcatlipoca, es decir, el menor de los santos, si quieren. Esa dualidad parece expresar cierto conflicto de ideas, porque cuando hay un sincretismo total, por ejemplo, como el que se ha dado entre Coatlico y la Guadalupe, pues es una sola imagen. Y el creyente siente que es una sola entidad, no dos entidades. Si junto a la Yate se colocara una estatua de Guadalupe, la gente empezaría a ver dos entidades, pero el pueblo no necesita eso para adorar a Guadalupe, porque el sincretismo fraguó, son muchos siglos, está completamente sincretizado. Pero en el caso de los mexicas parece que no, porque ellos necesitaban tener dos estatuas diferentes. Una era el culto oficial del Estado, que era el de Huitzilopochtli, y otra era el culto de la gente, el de Tlaloc. El templo de Tlaloc solía ser más pequeño, como un intento del Estado de darle énfasis al otro culto, lo cual indica que la gente no se lo acaba de tragar. De hecho, había multas para que los que no fueran a los rituales de Huitzilopochtli. ¿Sabes esa historia? Sí, se ponían multas a quienes no asistieran. Te habla cómo estaba la cosa. Pero por otra parte, esa doble escalinata, si bien debilita la fuerza del edificio, tiene un sentido filosófico, porque nos está diciendo que en un mismo edificio hay dos polos, hay dos polaridades. Puede que hayan mantenido esa dualidad por eso, para expresar la polaridad. Otra característica de los edificios mexicas es la búsqueda de la pirámide pura, sin muchas etapas. Lo ven claramente aquí. Aquí hay etapas, pero están esbozadas nomás. Dieron ese salto de la pirámide utilitaria antigua, que era una plataforma nomás para ritos, a la pirámide como forma geométrica, que representa el concepto de ascensión, y ya, no la utilidad. Ese salto se fraguó finalmente en Egipto, pero no en Mesoamérica. En Egipto las primeras pirámides eran utilitarias, tenían plataformas, pero de pronto alguien dijo, no tenemos por qué usarlas, ¿ves? Así que hicieron triángulos, sin escaleras ni nada. Ese salto no se llegó a dar en Mesoamérica, porque siempre la pirámide fue el centro del culto, estaba en el centro de las ciudades, no alejada en el desierto, como en el caso de los egipcios, de modo que se tenía que seguir usando. Bueno, este es el último templo mexica, Malinalco, quedó a medio hacer. Parece que iba a ser muy esplendoroso, pero bueno, lo que vemos hoy es un pedacito. La cultura mexica es una mezcla curiosa de redundancias y estilización, y tiene un tono muy propio. Cualquiera se da cuenta que son mexicas, ¿verdad? Los rostros, por ejemplo, son muy especiales. Esta cultura particular representa la síntesis de la composición mesoamericana. No es un ser natural, es un conjunto de símbolos. De hecho, el modelo de esta cultura, que parece ser una mujer, no es una mujer, es una pirámide. Ese es el modelo. ¿Ves? Se trató de hacer una pirámide humanizada, que además era un conjunto de símbolos. Pero la base es piramidal. ¿Lo notan ahí?
Esa falda, por ejemplo, la falda de la pirámide. Pues, de esta escultura les puedo decir que no es la única, hay decenas de piedras del sol, diferentes grados de elaboración. Que solo conocemos la más perfecta. Armas más chicas. Esto es una espada, un atlas o lanzadardos y dos cuchillos. Un escudo. Este penacho no es de Montezuma, como se dice. ¿Saben, no? ¿Saben de quién es? Penacho. Bueno, no va a haber ningún códice de un tlatoani mexica con un penacho así en la cabeza, ni mucho menos. La corona de los reyes era así, una banda con una cartulina arriba, de color azul, era muy sencillo. Los penachos eran de las estatuas, se supone que eso era una estatua de Quetzalcóatl. Montezuma se la regaló al rey de Austria a través de Cortés. Y por eso ahora el original se encuentra en Austria, porque ellos lo conservaron. Eso es otro detalle también importante. Los austríacos, los europeos en general hicieron mucho énfasis al arte mesoamericano, porque Europa estaba viviendo un periodo de esplendor artístico y había gente dispuesta a reconocer, ¿no?, valores. Entonces por eso conservan esas cosas. Por eso yo soy enemigo de que se reclame el supuesto penacho que te suma a Austria, porque eso es de Austria, no es de México, pero para nada. Además fue el único intercambio de embajadas que hubo entre un reino de aquí de América y un reino de Europa. Traer esa pieza sería deshacer ese gesto soberano. Bueno, esto es un espejo. ¿Pero qué negocios ha sido? ¿Por qué? ¿Cuánto dinero piden? ¿No sé, esa persona ¿quién? Que está allá? Ah, no, es la señora. Pide muchísimo dinero, sí, y me imagino yo que... ¿Qué pasa? Está parásito social. Ni siquiera sabe que no es penacho de Montezuma, simplemente no le importa México, no vive en México. Si le importara México, viviría aquí, estaría trabajando acá. Él vive en la otra. Cuando entras a la sala, cuando entras a la sala de ese penacho, lo primero que te dan es una hoja. Y le ponen, este no es el penacho de Montezuma. Es un señor que le encontró la forma de vivir del país. ¿Quién lo trabaja, pues? A ver, este es el único códice mexica prehispánico que se ha conservado, el borbónico. Es un códice muy serio, muy bien hecho. Lo cual indica que la escuela de escribas mexicas era muy avanzada. Sin embargo, extrañamente, casi no se conservan códices mexicas, y uno solo prehispánico. En cambio, hay muchos códices mixtecas. De aquí podemos deducir que los mixtecas eran los que escribían códices para toda la zona náhuatl. Es decir, que en la biblioteca mexica había principalmente códices mixtecas. Y que, por lo tanto, eso inhibió la producción de códices mexicas. Pero que los poquitos que se hicieron eran de alta calidad. O bien, que los españoles se habían ensañado con los códices mexicas por alguna razón, lo cual es extraño, puesto que a ellos les convenía, de hecho, conservar la documentación política y comercial de los mexicas. Hasta el punto que incluso el virrey Mendoza mandó a reconstruir códices. El códice mendocino, una reconstrucción del códice mexica, porque necesitaban esos documentos. Bueno. Bueno, ¿y si fueron los mexicas los que lo destruyeron porque no querían que se enteraran? O sea, ¿quién sabe? En la época de... ¿Puede estar eso, no? En 1438 hubo una gran quema de códices. Uh-huh. Eso fue un bajón para la cultura. Después se reconstruyeron lo que les convenía al Estado. Es posible que el Estado manipulara mucho la información, que no permitiera, por ejemplo, que tú tuvieras códices en tu casa ni nada. En ese sentido sí hubo bastante restricción. Y eso pudo haber explicado por qué hay tan pocos códices mexicanos. En los que quedan, se conserva una escritura jeroglífica logográfica muy formal. En el Códice Cholo, esta escritura ha derivado a una especie de jeroglífico cursivo. ¿Ves? Esta es una de las mejores evidencias del empleo de pictogramas para que uno escena al mismo tiempo de lo que están conversando esas personas mediante jeroglíficos, lo cual nos muestra cómo era la escritura de los mexicas, en agua, por supuesto. Bueno, ya con eso terminamos esta presentación. Era sobre todo para ti, pero si tienes alguna pregunta, ¿no? Para ti también. ¿Sí? Sí. ¿En 1438 fue donde sí, una quema programada para sí, hacer? Yo supongo que fue en 28, porque ese fue el año en que Tlacaele agarró el poder. Uh-huh. Y su primer gesto fue ese, quemar la historia.
Porque, bueno, también estaba viendo de que la quema que hizo Holanda fue en Izamal. En 1568. Sí, llamó mucho la atención, que como justamente ahí está la pirámide más grande, de hecho, también la que es más antigua, sí, ¿no? Dentro de la península. Sí, yo no sabía que la base, el atrio, que es la base de una pirámide que estaba sí, me ahí. Estuvieron contando eso. Falta investigación ahí, no sé, pero no hay recursos para eso. Ahora, sobre la quema que hizo Tlacael, él quemó específicamente códices. No era un año de quema de ídolos, porque el año de Fuego Nuevo fue 1454-55, ¿recuerdan? Entonces, nada más fue por cuestión política. Fue por motivos políticos. Y queda la justificación que él dio, porque él dio un discurso en ese momento. La gente, claro, que no estaba de acuerdo con quemar códices. Pero él dijo: es que nuestros antepasados llegaron a la idolatría y estos códices están llenos de aberraciones religiosas. Así que es necesario extirpar ese mal y vigilar en adelante qué es lo que se escribe en los libros. Tú te das cuenta que en realidad lo que menos importaba era la religión, porque él mismo hizo lo que le dio la gana con la religión. La quema de Holanda no fue en sí de códices, sino de ídolos de madera. Se registraron 27 códices en esa quema de Holanda, de modo que no fue un bajón grande así para las bibliotecas mayas. Estamos hablando de bibliotecas que tenían miles de libros. 27 códices no es nada. La desaparición de los libros mayas se debió a quemas en otros lugares no reportadas, o al que se pudrieron, o a que los campesinos, cuando cayeron los poderes centrales, se lo llevaron para su casa y una mata se pudre enseguida. Pero se calcula que quedaron miles de esos códices hace un par de siglos en manos privadas. Quiero decir también que hay una falsa idea de que los españoles llegaron a quemar códices. Eso no es tan así. Al obispo Holanda lo agarró la Inquisición después de quemar esos 27 códices. ¿Saben esa historia? Pues claro, le hicieron un juicio, por supuesto, y salió bien que nos mataron, porque esa época era muy dura. Pero la iglesia dijo: ¿cómo va a llegar a catequizar destruyendo imágenes? Te va a echar la gente arriba, y efectivamente fue lo que pasó. Ahí empezó la guerra de casta, por esa fecha. Y también por otra razón, la iglesia tenía necesidad de informarse para poder dominar el territorio, y la información estaba en los códices. Ahora, sí, muchos curas, de forma particular y sin reportando a sus autoridades, destruyeron, y hasta hoy siguen destruyendo evidencias porque les parece que son idolátricas. ¿Okay? Son iniciativas privadas, no tanto una cuestión de la iglesia católica. Yo me imagino que en el Vaticano todavía quedan muchas cosas que la iglesia se llevó antes que los curas terminaran de destruirla. El Papa vino hace poco y le regaló un códice espléndido al pueblo amigo, ¿sabes, no? El Vaticano. Entonces tú dices, bueno, ¿qué quedará allá? Bueno, ¿cuándo terminamos este repaso? Me gustaría trabajar un poco repasar el tema de la arqueoastronomía. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Por ejemplo, ya es 26 de julio, ¿no? ¿Hoy? ¿Ya 26? Sí. Vale. Entonces, creo que sí es importante, ¿no? También. Ok. Paso cenital, ¿no? Que... Sí. Oye, ¿paso cenital dónde? A ver. Aquí, en Tenochtitlan, bueno, en la latitud, ¿no? En la latitud de Tenochtitlan, que es al mismo tiempo la de otra ciudad, por todo el área maya. Así que, vamos a dar un pequeño mapita, muy estilizado, bueno, un poco exagerado, digamos que aquí estemos nosotros, en esta latitud es paso cenital. Así que aquí, pero también en varias ciudades del área maya, ahora veremos la importancia que tiene. Repaso breve de... Mira, la arqueastronomía no se puede desligar del calendario porque es la misma cosa. Debido a que se ha enfocado como el simple estudio de la astronomía, sin darse cuenta que para las antiguas culturas de México, la astronomía no era un objetivo en sí, sino la cronología. Los estudios arqueastronómicos académicos hasta ahora son muy primitivos, muy, muy, muy primitivos, increíbles. Después de 30 y pico de años de arqueastronomía oficial en el mundo, que son por Europa,
los arqueólogos todavía siguen fascinados con cuestiones que son ridículas y en ocasiones forzando las cosas para justificar sus tesis. Está faltando la arqueología mesoamericana, empezar por el calendario. El calendario, ya saben que tenía una rueda de 13 y una de 20, que al rotar producía una rueda grande de ¿cuánto? De 260, pero tenemos un año ideal de 365 días completos, más una fracción que por ahora no vamos a contar. Luego, si echamos a rotar esta rueda con esta, producimos otra rueda enorme, ¿de cuántos años de duración? De 52 años de duración. Sí, es decir, multiplica esto por esto, busca el mínimo común y te da 52 años. A los 52 años, un mismo inicio de año, de inicial de año, se va a llamar como el día inicial de, del Tonanto Wali. ¿Ok? Repite esa cantidad. Pero como tú has notado, Elena, estamos dejando de contar aproximadamente 0.25 días por año, lo cual significa que en 52 años hay un déficit de 13 días, 13 días negativos. Por lo tanto, eso significa que con respecto al año de la naturaleza, que vamos a dejarlo por ahora en 365.25, cada ciclo de 52 años empieza 13 días antes. Es decir, 13 días antes del fenómeno natural de referencias. Por ejemplo, 13 días antes de... Si hoy empezó en el equinoccio primavera, el año 53 va a empezar 13 días antes, el año 105 va a empezar 26 días antes, y así sucesivamente. Por lo tanto, para que vuelva a empezar un año en una fecha astronómica dada con un inicio de Tonanto Wali, tiene que pasar 20 veces, es decir, 52 años, es decir, 1040 años. ¿Por qué 20 veces? Porque tenemos un déficit, tenemos 13 días negativos y un total de 260 nombres que aplicar. Tenemos que 263.13 para hallar la cantidad de ciclos de 52 años que tenemos que aplicar hasta que se vuelva a repetir un mismo día de Tonanto Wali en un día astronómico dado. En esos 1040 años, nosotros contamos 11 minutos por año de más, porque en realidad el ciclo es de 365.2422, es decir, 5 horas y 49 minutos, no 6 horas. ¿Bien? Eso significa que a los 1040 años va a haber un déficit de 8 días que hay que resolver de alguna manera, pero por ahora no nos vamos a meter ahí. ¿Bien? Esa es la estructura teórica del año. Sin embargo, esa estructura no nos dice cuándo comenzaba el año, sino cómo era, pero cuando comenzaba, para eso tenemos que encontrar un punto de correlación. ¿Qué es una correlación? A ver, ¿qué es una correlación cronológica? Una fecha que te lleve de un calendario a otro. Un pareamiento entre dos sistemas de medición, que pueden ser dos calendarios, como el caso de el gregoriano y el tolteca. Es una correlación gregoriano-tolteca, pero también puede ser una correlación entre, digamos, el calendario tolteca y el movimiento del cielo. El movimiento del cielo tiene una medida, X. El calendario intenta reflejar esa medida, pero es un mecanismo humano, finalmente nunca es absolutamente exacto, de modo que se acumulan asincronías. Por lo tanto, para encontrar el punto de partida de este calendario, tenemos que hacer una correlación entre un momento histórico dado del calendario y un momento del cielo. Y teniendo en cuenta que a medida que nos alejemos de ese momento, va a haber asincronías que se van acumulando. Luego, para entender el calendario, no podemos desligarlo en ningún momento de la historia. El calendario es un sistema de medición del tiempo. Luego, el punto fundamental aquí es el tiempo. Si queremos que el calendario es una cosa plana que existió en el pasado y ya, simplemente nunca vamos a poder lograr una correlación confiable. Han quedado, yo encontré 36, quizás digamos que haya 40, quizás 50 máximo, correlaciones entre el calendario que traían los españoles, que era juliano, y el mesoamericano. ¿Saben qué es el calendario juliano? El de Julio César. Bueno, el calendario de los romanos. Sí. Julio César se cansó de las aberraciones que tenía el calendario romano, que era muy, muy, muy aberrado, en el sentido astronómico de la palabra. Distaba mucho de lo natural. Entonces hizo un sistema bastante bueno, buenísimo para la época, que se llamó calendario juliano. ¿Y en qué consiste ese calendario? Bueno, es básicamente lo mismo que tenemos hoy. Es un calendario de 12 meses, de 28 a 31 días, que cada 4 años incorpora ¿qué? El bisiesto. Ese es el calendario juliano, no el gregoriano. ¿Okay? Ahora, el Papa Gregorio se dio cuenta que ese calendario no era exacto y le añadió una leve modificación, y por eso ahora usamos una variante gregoriana del calendario juliano.
¿O qué no era exacto el calendario juliano? Porque solo ajustaba eso, ¿no? Los porque cuatro. Solo ajustaba un bisiesto. Calculando 6 horas por año. Entonces cada 4 años de un día. ¿Ves? Pero no calculando 5 horas 49 minutos como es la realidad. ¿Qué pasa? Que desde el momento en que se sincronizó ese calendario en la cuenta cristiana, que fue en el 325 en el Concilio de Nicea, hasta la época del Papa Gregorio XIII, en 1582, ya esos 11 minutos sumaban 10 días de diferencia. De manera que el Papa dijo, hoy es 10 de marzo, bueno, mañana va a ser 21 de marzo, y nos vamos a juntar otra vez con el equinoccio. Y se comió 10 días. Quiero decirles que la corrección gregoriana en realidad se hizo en 1582 por cuestiones económicas, porque al corregir una X cantidad de días los capitalistas dejaban de ganar intereses sobre los préstamos. Entonces ellos no querían y pagaron mucha lana para que no se hiciera ese tipo de corrección. No les convenía perder días de intereses. Es más, hoy sería todavía peor el asunto, porque vamos a pensarlo, ¿no? Hoy habría que aplicarle alguna compensación a los mercaderes. Pero bueno, digamos, teóricamente esta corrección se pudo haber hecho de la época de Julio César, si ustedes quieren. Porque ya desde entonces los sabios sabían muy bien cuál es la duración real del año. No es tan difícil de averiguar. Basta con poner un palito firme en el suelo y calcular la sombra. Con 2 o 3 años que lo haya empezado a ver. En realidad es muy simple. Lo difícil no es medir cuánto dura un año, sino aplicar esa medida a un mecanismo cultural. ¿Ves? ¿Cómo trabajar con fracciones? Por ejemplo, en una época que no se tenía noción de la fracción ni modo de representarla. Entonces, pues, claro que los griegos y los romanos tuvieron que inventarse sistemas más o menos inexactos, y después de un tiempo eso acumularon una diferencia y tuvo que venir Papa Gregorio a hacer sus reformas. Ya sabemos cómo es el calendario que usamos hoy. ¿En qué consiste la reforma de Gregoriano, por cierto? ¿En qué consistió? A ver, el calendario. Hoy decimos que es 26 de julio del 2008. Con eso estamos aceptando y reconociendo un determinado mecanismo. Lo mínimo que debemos es saber cómo es ese mecanismo, para no depender de que me lo dijo el astrónomo. ¿Ves? ¿En qué consiste ese mecanismo? Nosotros tenemos año de 365, cada 4 sumamos un bisiesto y qué más. ¿En qué consiste en sí la reforma de Gregoriano? Lo de los 10 días fue un salto que dio por necesidad. Pero él sabía que se iban a acumular otros 10 días si no hacía algo más. Entonces, ¿cuál fue la solución del Papa? Bueno, tenemos 8 días de déficit en 1040 años. Eso significa aproximadamente 4 días de déficit en 500 años, en 5 siglos, ¿verdad? El Papa no fue a los 500 años, sino a los 400. Dijo, hay un déficit de 3 días en 400 años. Por lo tanto, cada 100 años vamos a dejar de contar un bisiesto. Pero cada 400 años no vamos a dejar de contarlo. Eso se llama la omisión de los bisiestos seculares. Esa corrección la hizo en 1582, por lo tanto en 1600 se aplicó bisiesto, no hubo problema, pero en 1700 no, ni en 1800 ni en 1900, pero ahora en el pasado 2000 sí se aplicó el bisiesto. A ver quién agarra cuál es la ley que funciona ahí. Pues se dividen entre 4, ¿no? Exacto, cuando un año secular, es decir, un año terminado en 2 ceros, se puede dividir perfectamente sus primeras 2 cifras entre 4, se aplica el bisiesto. Si no se puede dividir, no se aplica el bisiesto. ¿El resultado cuál es? Es un bloque de 4 años, de 4 siglos, en los cuales se dejaron de aplicar ¿cuántos bisiestos? 3. Por lo tanto, tenemos una frecuencia de 400 años entre 3, es igual a 123 periodos 3. Aproximadamente cada poco más de 123 años, nosotros dejamos de contar un día y con eso ajustamos el calendario al cielo. Ahora bien, la realidad astronómica no son 133 años, sino
128.2 años. Por lo tanto, tenemos un déficit en cada periodo de 400 años de 55 minutos, es decir, 5 años de diferencia, por 11 minutos que se acumula cada año. Eso en 455 minutos en 400 años no se echa a ver, pero después de 3.000 y cacho de años, ya es un día entero. ¿Ven? Entonces, la exactitud del calendario gregoriano es de un día en 3.300 años, 3.200 años, de hecho. ¿Ok? Por diversos fenómenos que se van acumulando ahí. Un día en 3.200 años, esa es su exactitud. Esa es la, digamos, la podemos decir que esa es la caracterización de ese calendario. 1 sobre 200. Sobre 3200 por 365.25. Menos un piquito. ¿Ok? Bueno, en exactitud del calendario que le sigue, este es el gregoriano, que es cristiano. Que le sigue el musulmán, que tiene una exactitud de 1, 2, 500 por 365. Es de un día en 2500 años. Pero con la característica de que este calendario es sumamente feo, porque para lograr esa exactitud tienen que meter un montón de bisiestos, antibisiestos, contrabisiestos, meses excedentes, meses que no se cuentan, etc. Fue hecho a pedacitos ese calendario, porque partió de un calendario que era el griego judío, que tiene una exactitud de un día en 320 años, lo cual es ya bastante primitivo. Entonces, no quisieron modificar ese calendario base como aparece en la Biblia, y lo que hicieron fue añadirle enmiendas. La enmienda principal, creo que son 11 meses excedentes, no, 7 meses excedentes cada 11 años, y números extrañísimos. O sea que tienen un año como con muchos meses y un año... Significa que Burgo no comprende su calendario para nada, ni hay que pedirle que lo comprenda, pero no viene el caso. Especialistas son los que tienen que decir si este año va a tener tantos días o más cuantos. El año normal, musulmán, tiene 354 días. ¿Y será solo para cuestiones religiosas? Hasta hace poco era para todo. Ahora sí, pero ya empezaron a aceptar el calendario gregoriano, incluso ya desde 1200 ya hubo un teólogo musulmán que dijo: señores, esto no, aunque venga la Biblia, esto es una aberración, hay que hacer un... Y durante un siglo ellos aplicaron un calendario muy perfecto, semejante al que después aplicó el Papa Gregorio. Pero ya saben que la tradición musulmana es muy fuerte, pues volvieron a caer. Sí. Pero eso pasa también entre los cristianos, hasta hoy en Rusia y bueno, en la iglesia ortodoxa rusa y griega y Siria usan el calendario juliano, que saben que está desfasado, de modo que celebran la Navidad como el, bueno, el año nuevo, el día de año nuevo, 13 de enero nuestro, que para ellos es el primero. Fíjense cómo la cosa. Los 10 días que contó Gregorio, más esos 13. Y es cierto, así que tienen un desfase de 13. Debajo del calendario greco judaico, que es el mismo chino, quiero decirles, tiene una certidumbre mínima, estaba el calendario de egipcios, romanos y demás, que ya era, de hecho, de una gran inexactitud. Que un sacerdote, un rey, decía: bueno, este año vamos a contar tantos días de más para evitar los problemas. Y ya, pero no había un mecanismo que recogiera eso, no se podía prever el fenómeno, sino que siempre estaba a la saga estudiando cuánta sincronía había para entonces aplicar. En Mesoamérica, ustedes notan que el interés por el calendario les permitió elaborar mecanismos que prevían cómo es que se iba a solucionar la cosa. Es decir, ya desde miles de años antes uno puede decir qué fecha va a ser el equinoccio tal o el eclipse tal. ¿Por qué? Porque el mecanismo ya lo tiene previsto. El calendario mesoamericano tiene tiene una base principal, que es el año sagrado, que es el Tonalpohual, y tiene dos variantes que salen de ahí, a las que yo le llamo año civil o náhuatl y calendario maya. Ambas son de origen olmeca, pero esos nombres son los que se le han pegado de ningún modo. La versión náhuatl se le dice náhuatl porque sus documentos se han conservado mayormente en el área náhuatl, no porque sea de origen náhuatl. ¿Okay? La versión maya porque tiene más documentos en el área maya, solo por eso. Sin embargo, los mayas usaban tanto la versión civil como la maya, mientras que los náhuatl no usaban la versión maya, también llamada cuenta larga. ¿Okay? Así que aquí tenemos el año civil basado en una cuenta de 52 años,
y la versión maya o cuenta larga, que era infinita, tenía ciclos infinitos, ¿ok? Pero usaban también el otro, ¿no? Los mayas sí usaban esta cuenta, okay, para sus cuentas civiles, sus fechas civiles, pero los nahuas todavía no hay evidencia de que usaran nunca la cuenta larga, lo cual es raro. Debieron haberla conocido teóricamente, pero nunca parece que lo usaran. Ahora bien, ¿cuándo comenzaban esos años? ¿Cómo se medía? Vamos a concentrarnos en la cuenta civil. Ahora no es el objetivo de la larga. Ellos usaron, bueno, vamos a volver a la Tierra. Ustedes saben que la Tierra tiene una excentricidad en su eje de rotación. Si aquí está el Sol, los rayos del Sol son rectos. Por lo tanto, el eje se mide respecto a la perpendicular del punto donde toca el rayo del Sol. Bien, ese establece un, digamos así, un ecuador relativo a la perpendicularidad de los rayos solares, pero no es el ecuador relativo al eje de rotación de la Tierra, porque ese es así, ¿verdad? Por lo tanto, hay una amplitud aquí que es igual a esta. Esa amplitud es de 23 grados y 27 minutos, ¿ok? Que es la que establece al norte el trópico de Cáncer y al sur el trópico de Capricornio. Obviamente, solo en esta franja de la Tierra los rayos solares podrán ser perpendiculares en algún momento del año. De hecho, en dos momentos del año la Tierra sigue rotando así, y a los seis meses estará por el lado contrario. Ah, pero eso no es por la rotación, es por el... La Tierra no rota así, ella rota simplemente así, pero con respecto al Sol, que parece que hace, se va a mover. Exacto. Claro. Bueno, entonces en dos momentos del año los rayos van a pasar perpendiculares sobre nuestra cabeza en esta franja. Si llegamos al mero ecuador, esos dos momentos son los dos equinoccios. Si llegamos a los solsticios, esos dos momentos se funden en los solsticios. En cualquier área intermedia hay un rombo, hay un periodo de pasos solares. Si estamos, digamos, aquí, este es el ecuador. Este es el trópico de Cáncer, ¿verdad? Si estamos, por ejemplo, a la latitud de 19.5 grados, como 19.5 grados, como aquí en Tenochtitlan, en este momento, los pasos solares ocurren en dos momentos del año. Digamos que aquí ocurre en el solsticio, ¿verdad? Y aquí en los equinoccios. ¿Cuáles son esos dos momentos? Bueno, el segundo, con respecto al calendario griego, era el 26 de julio, ¿no? Y el primero, 19 de mayo. Bien, en la medida que subes al norte, se acercan más estas dos fechas hasta llegar aquí, el 21 o 22 de junio, que es el solsticio. ¿Ok? ¿Entiendes la dinámica? Eso significa que en cada latitud dada de Mesoamérica hay una amplitud del paso cenital X. En la latitud de 18 grados, que se llaman también la latitud de Copán y Zapa, porque esas ciudades están justamente puestas ahí, y eran ciudades calendáricas, tenían monumentos para medir la latitud. Esa amplitud es de 260 días. ¿Ok? De modo que esa latitud de Copán y Zapa sirvió para dividir el año en dos bloques, uno de 105 días y el otro de 260. Luego, era una latitud muy adecuada para medir qué distancia, qué cronodistancia. La de Tonalpohualli significa que si un primer paso del Sol ocurrió, digamos, en el 1 Cipactli, el segundo también va a ocurrir en el 1 Cipactli. ¿Ves? Para personas que tenían 260 días en su calendario, eso era básico, pues podían prever exactamente cuándo iba a ocurrir el segundo paso. La otra cuestión es la siguiente: las culturas que vivieron al norte del trópico de Cáncer o al sur del trópico de Capricornio nunca ven el paso cenital, nunca lo vieron. Solo las culturas que vivieron entre los trópicos. Las altas culturas de esa zona únicamente se dan en América. Son Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Vivieron en zonas tropicales. En el viejo mundo no hay altas culturas, excepto la de Zimbabue. En África, pero esa no llegó a un desarrollo aquí astronómico. Entonces no hay altas culturas
en la zona tropical. Por lo tanto, ninguna de las civilizaciones del viejo mundo fue testigo del fenómeno del paso cenital del sol. Eso hizo que colgaran sus calendarios de un fenómeno menos, digamos, menos rico, que es el solsticio o el equinoccio. Eso sí podían preverlos, podían ver cuál es el día más largo del año, cuál es el día más corto, eso sí. Pero en ningún momento podían marcarlo por la sombra, porque no había paso cenital. Por lo tanto, los calendarios del viejo mundo suelen ser planos. Solsticio y equinoccio equidistan 91 días. Siempre. No hay una dinámica de latitudes. De manera que si tú conoces los solsticios y equinoccios, eso no implica automáticamente que conozcas la curvatura de la Tierra. Y si no conoces la curvatura de la Tierra, se da la aberración científica de podemos llegar a un calendario equinoccial desarrollado, como pasó en la Edad Media, aún considerando que la Tierra es plana. ¿Ves? Dime. Los obeliscos egipcios no marcaban el paso cenital. Podían marcarlo en el sur de Egipto. De hecho, un filósofo griego se fue hasta allá al sur a verificar ese hecho. Dijo, aquí el sol pasa por el cenit. Y, por supuesto, que los científicos de Grecia y Roma sabían muy bien lo de la curvatura de la Tierra y todo eso, podían medirla. Todavía se conserva la medición que hizo un científico y es exacta. Pero la Tierra mide tanto. No, Pitágoras fue escritor. Aris, algo por ahí. Uno de estos señores midió, dijo, la Tierra mide tanto. Ya, no puede ser de otra manera. Y hasta hoy se lo mide en estadios, ¿no? En estadios. Sí, puedes medir lo que quieras, pulgadas, lo que te dé la gana, pero mide tanto. ¿Por qué? Porque se fue hacia allá, midió el paso cenital del sol, midió este mismo día aquí en Roma, en Grecia, mejor. Hay tanta distancia en grados, por lo tanto, si tal distancia en la Tierra implica tantos grados, una esfera de 360 grados, pues es obvio cuánto mide. Realmente es sencillo hacer la cosa. En Mesoamérica era obvio, puesto que el calendario se colgó de ese fenómeno. Era una cosa obvia. ¿Ves? Entonces, la primera latitud calendárica de Mesoamérica es la de 18 grados, la latitud de Copán y Sal. ¿Por qué? Porque mide el Tonapuhuatl. Ahora bien, curiosamente, el calendario mesoamericano, según las correlaciones que han quedado, no estaba colgado en ninguno de estos puntos. Pero para nada. Estos puntos ocurren el 30 de abril y el 13 de agosto. ¿Okay? La cuenta larga, según la correlación GMT, que es la más, parece, por lo menos la más usada, sí está colgada el 13 de agosto, lo cual es llamativo. ¿Ves? Pero la cuenta civil, para nada, no tiene nada que ver con estos puntos, sino con otras fechas. ¿Cómo se determina esto? Bueno, les dije que quedaron unas 30 y pico, quizás 40 y pico correlaciones. Yo las estuve investigando y encontré que 29 de ellas apuntan a la misma fecha. Todas las demás apuntan a fechas diferentes. Es decir, no equivalen como documento, como dato. Son errores. Pero 29 sí apuntan a la misma fecha. Y esa fecha es el 13 de mayo. Gregoriano o 3 de mayo juliano. ¿Bien? ¿Qué pasa el 13 de mayo? Entonces lo siguiente que hice fue irme al mapa de México. Tenemos otra vez aquí el trópico de Cáncer, el Ecuador, México está más o menos por acá, fíjense. Bien, y busqué la fecha en que el 13 de mayo pasa el sol por el cenit. Busqué la latitud, mejor dicho. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre en una raya muy especial, que es, bueno, el mapa lo pinté mal. Es exactamente el punto donde los olmecas tocaron tierra por primera vez y fundaron su capital. ¿Ves? Es la latitud de 18 grados norte. Oye, aquí en el esquema anterior les escribí 18 grados por error. Es 14.8 grados norte. La latitud de Copán y Zapa. Rectifiquen el dato, sí. 14.8 grados norte. O 15 grados, se dice generalmente en los libros. ¿Bien? Copán y Zapa. Y es donde la amplitud de días del paso cenital es 260. Pero las correlaciones conservadas en los documentos nos indican la latitud de 18 grados, cuya amplitud no es de 260 días, sino otra. Aquí me surgió la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué desaprovechar un fenómeno tan bueno como el de los 260 y usar otro? Pero también, ¿por qué los olmecas establecieron su capital en una latitud que estaba un poco al norte de la latitud ideal, 3 grados al norte? ¿Ven? ¿Por qué?
¿Qué fenómeno querían demarcar? Bueno, sucede que esta latitud es aquella que permite dividir la esfera en 20 partes iguales. Si tenemos 360 entre 18, eso da 20. Por lo tanto, es adentro de su óptica el primer grado de la división vigesimal de la esfera. Esto ya fue algo a tener en cuenta. Lo segundo es que esa latitud es la primera que permite establecer, con respecto a la latitud de Copán y Zapa, o la de Tonopah-Wally, una cantidad entera de trecenas y veintenas. ¿Ok? Entre pasos cenitales. Por lo tanto, no solo expresa una longitud de días, de 360 de días, sino también las veintenas y las trecenas. ¿Ok? En esta latitud, donde los Olmecas colgaron su calendario, entre el primero y el segundo paso cenital del Sol, hay 80 días o 4 veintenas exactas. Eso es algo muy llamativo, porque esos 80 días sí están reportados por los cronistas como el periodo de retrocomienzo del calendario, y ahora vamos a ver de qué se trata. Resulta que ellos no colgaron su calendario, su inicio de calendario, de una fecha astronómica, sino el nombre del calendario, que es algo muy diferente. ¿Ok? El año tenía un nombre dado, digamos que fuera 9 Pedernal, ese nombre, ¿ok? Como es el nombre de este año. Pues bien, ¿cuándo cae la fecha 9 Pedernal? Dentro del año. Buscando los documentos, resulta que siempre el nombre del año cae el 13 de mayo. Y esas correlaciones son muy firmes, no son hipotéticas, son una demostración. Son las 20 y pico de correlaciones que dicen lo mismo. Por tanto, de eso no hay duda. Entonces, 13 de mayo caía el tonal que le daba nombre al año. Sin embargo, los cronistas también son reticentes en decir que el año comenzaba hacia febrero. Luego, si bien para nosotros en Occidente el día importante del año es el día de inicio, para los mesoamericanos no era así. El día importante del año era el día cargador del año, y ese día no era el primero del año, sino el que establecía una determinada cronodistancia. Esto tenía un gran sentido por lo siguiente: nosotros tenemos el recurso de llamar a los años con números consecutivos. Estamos en el 2008 porque el anterior fue 2007, y así tenemos números consecutivos, y eso nos orienta más o menos. Pero en la versión civil del calendario mesoamericano no había ese recurso. Los años no tenían números consecutivos. ¿Cómo se podían distinguir unos de otros? El único modo de distinguirlo era haciendo que un mismo día astronómico dado llevara diferentes nombres y en una secuencia está preestablecida. Esta secuencia permitía una amplitud inicial de 52 años y una superior de 1040 años, lo cual ya daba su margen bastante. De hecho, el margen real no era de 1040 años, sino de 26.000 años, porque se van acumulando asincronías. ¿Cómo resolvieron esas asincronías? Bueno, ¿entienden el porqué de que en Mesoamérica hubo dos latitudes calendáricas, no una sola? Y esa dualidad, ese margen, que era en una medida geográfica, pero también en días, le permitió a ese calendario una gran exactitud. Pues se trataba de un dinamismo entre dos latitudes. Esto es astronomía básica, astronomía territorial. Ya no es solo de orientar una ciudad o un edificio hacia un fenómeno, sino todo el territorio hacia el calendario. ¿Okay? De solo marcar el Tonopah-Wally usando la latitud de Copán y Zapa, no habría habido posibilidades de establecer un calendario civil, puesto que esa latitud únicamente te marca Tonopah-Wallys. El único modo que tenían estos pueblos de darle característica, identidad a un año dado, es estableciendo un margen de distancia entre esa latitud ideal y la fecha. ¿Ves? Y por otro lado, después que empiezas a usar el sistema, te das cuenta que es muy simple. La explicación es más difícil que la comprensión del sistema en sí. Ya después se hace automático, se hace mecánico. Por ejemplo, si el equinoccio ocurrió el 1 caña, el solsticio ocurrió el 2 caña, el paso de mitad el 3 caña, cosas así. Así de simple. Bueno, seguimos. ¿Cómo resolvieron? Recuerden que al llegar a los 1040 años estuvimos aplicando que son iguales a 20 juegos nuevos, ¿no? Sí. Estuvimos aplicando un déficit de 11 minutos anuales que acumula 8 días, ¿verdad? ¿Cómo se resolvió eso? Aquí también viene nuestra ayuda de la astronomía territorial. Por lo siguiente, si bien el Papa Gregorio dijo, bueno, cada 4 siglos vamos a darle contra 3 bisiestos, los mesoamericanos resolvieron el fenómeno de otra manera.
ellos empezaron a notar que en el primer siglo, en el primer fuego nuevo, no se veía nada. En el segundo ya se notaba casi un día de distancia. El segundo fuego nuevo implicaba una longitud de 104 años y ya 228 y un día entero. Es decir, el año terminaba aquí y sin embargo el fenómeno astronómico de referencia ocurría el día siguiente, ya los dos fuegos nuevos. A los tres fuegos nuevos se notaba claramente un día de distancia, a los cuatro ya empezaba a haber casi dos días de distancia y así sucesivamente. Mi hipótesis, y ya esto sí es hipotético, es que cada 520 años, es decir, 10 fuegos nuevos, 152, ellos notaron algo que era obvio, y es que el fenómeno astronómico de referencia estaba ocurriendo con 4 días de distancia. ¿Ves? Es decir, estaban contando 0.25 cuando la cuenta regla era 0.2422. Luego, el calendario terminaba exactamente 4 días después de lo que debía haber terminado desde el punto de vista astronómico. Yo pienso que lo que hicieron fue empezar 4 días antes del siguiente año y se acabó. Así de simple. Es decir, empezar 4 días antes. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Por ahí está Octavio. Bueno, ¿qué implicó esto? ¿Qué implicó empezar 4 días antes? Ah, mira, por eso venía tan despacio. Hola, buen día. ¿Qué implicó este comienzo retroactivo del año en 4 días? ¿A ver, quién me puede decir qué implicó? Fíjate que tenemos que el año se llama según punto horal X, ¿verdad? Ay, ay. Sí. Digamos que este año se llama 1 casa. ¿Cómo se va a llamar el otro? ¿El siguiente? Con 2 conejos. Conejos. ¿Y el otro? 3. Hierba. Caña. Caña. ¿El otro? 4. Pedernal. Y así sucesivamente. Digamos que llegamos al año número 519 de la serie. Todos están teniendo uno de estos 4 días como nombre. ¿Por qué? Porque si yo tengo un calendario de 20 tonales, ahora le voy a ubicar estos cargadores. Aquí tenemos casa, aquí tenemos conejo, aquí tenemos caña y aquí pedernal. 5 días después volvemos a caer en casa. Es decir, el ciclo es perfecto. Pero si yo empiezo 4 días antes, ¿qué pasa? El 520 lo empiezo 4 días antes, puesto que ya se me desató el cielo. Empiezan a rotar otra serie de signos. Cambias. En este caso, ¿qué hago entonces? ¿Qué más? Lagartija. Atlas y Ocelot. Bien, y si eso yo lo hice sucesivamente en la historia, pongo a rotar todos los signos como cargadores. Ahora, la siguiente parte de este hipótesis fue verificar si en la historia efectivamente ocurrió esa rotación y cada cuánto tiempo ocurrió. Es una cosa establecida que hubo diferentes conjuntos de cargadores y al menos 3 o 4 investigadores se han dado cuenta de que hay una periodicidad de 500 años entre ellos. Eso está establecido. ¿El por qué? No. ¿El por qué no lo han establecido? ¿Por qué? Simplemente por ignorancia de cómo funciona el calendario, no solo el mesoamericano, sino el nuestro. Es que consiste el calendario, no crean que es tan simple. Incluso los antropólogos no lo saben. Que hay un desajuste de 11 minutos y que eso, generalmente esperamos que lo diga parte del Instituto de Meteorología, que no sabe de antropología y por lo tanto no ha podido ajustar el calendario mesoamericano. Es muy sencillo, si solo tenemos nuestros ojos, la observación del cielo, y un tonal con Wally para medir las cosas, no tenemos muchas opciones. ¿Ok? Yo pienso que cuando se completaba una sincronía, simplemente empezaba en el momento exacto, y eso les permitió darle uso a todos los signos de la rueda. Y por otro lado, eso ha dejado bastante evidencia. Por lo tanto, sigue siendo una hipótesis hasta que se encuentre un documento que diga si así, así, textualmente, ¿no? Pero la evidencia parece indicar eso. Algunos se lo dicen. ¿Cuándo empieza esa última cuenta de cargadores? Bueno, ya entramos en un fenómeno adicional. Primero hicimos la correlación del nombre del año. Según la ecuación de Tenochtitlan, que son las 4 correlaciones anteriores a la caída de Tenochtitlan, el año llevaba el mismo nombre del día que caía el 13 de mayo gregoriano. Claro, en esa época lo dieron como 3 de mayo juliano. ¿Bien? ¿Qué pasa ese día? ¿Qué tiene de especial ese día? ¿Cuál? El 13 de mayo.
Es paso cenital en la latitud que divide la esfera en 20 partes iguales, lo cual es ya de por sí un fenómeno importante. Muy fácil, además de precisar en una matemática vigesimal. En esta matemática no se usaban fracciones, por lo tanto la latitud de Copán y Zapa no era fácil de representar. No se podía representar con números enteros. Pero la latitud de 13 grados norte sí, que es la de, coincidentemente, la de lo que llaman el triángulo nuclear Olmeca, es decir, el punto donde se establecieron primeramente los Olmecas en Mesoamérica. Yo pienso que no llegaron ahí por casualidad, sino que buscaron, fueron hacia el norte buscando el punto exacto donde debía caer el sol. Luego ya el calendario debieron tenerlo en ese momento. Bueno, con eso ya logramos la correlación del año, pero ahora viene la correlación que quiere Mauricio. ¿En qué cosa es? El inicio de... La de los bloques, las cruces, los cuadros de cargadores. Bien, ahí no nos queda más remedio, puesto que no quedaba ningún códice que lo explique. Y fíjense por qué no ha quedado. Los códices que se conservan, que tratan de calendario, generalmente son post-hispánicos, son coloniales. Bien, los códices prehispánicos que tratan de calendario no se meten con la cuenta civil, sino solo con el tono pobólico, porque son astrológicos. Bien, así que, salvo alguna que otra edición, no contienen fechas de astronómicas. No, y luego quedan pocos. No nos sirven entonces para determinar esta correlación que quiere Mauricio. Los códices coloniales, por otra parte, fueron escritos por personas que no sabían ni siquiera la corrección gregoriana todavía. Fueron antes de la corrección gregoriana. Tenían una óptica juliana. En consecuencia, no se daban cuenta de que estaba habiendo una sincronía. ¿Ves? Para ellos que bastaba con el bisiesto. Luego, no tenían capacidad para reflejar un mecanismo superior al bisiesto. Entonces, es obvio que eso no aparezca en esos códices, ese mecanismo. ¿Cuál es entonces la vía para establecer? Pues más elemental, la arqueología pura y simple. Lo que hizo fue agarrar el monumento de todas las épocas de América, fechar el monumento, ver qué fecha tenía y establecer la vigencia de conjuntos de cargadores para una época dada, sin meterme todavía en cuándo empezó esa época, cuándo terminó. ¿Bien? Y así más o menos la estadística dio lo siguiente. Más o menos en la época de Jesús comenzó un conjunto de cuatro cargadores que incluían el primero de la veintena. Es decir, Cipactli, Muerte, Mitistri, Osomat y Coxcacoatl. Más o menos en la época de Jesús. Más o menos 500 años después empieza el siguiente conjunto. Y lo que sí está muy establecido por la arqueología es que hacia el 1000 después de Cristo empezó el tercer conjunto, que es el de Cali, Conejo, etcétera, que también es llamado Mexica. La otra referencia muy clara es que en 1542 se escribió el primer libro de Chilambalán, el Chumayel. Por lo menos algunas porciones de Chumayel son de esa época. Y ya tienen la siguiente secuencia, la de lagartijas. Ahí no van a encontrar fechas de la serie de Cali, sino de la siguiente. Por lo tanto, entre el año 1000, digamos, de la era cristiana, y el 1542, ocurrió un cambio. De hecho, dos cambios. Ocurrieron dos cambios. Por estadística nos vamos aproximando a un conjunto de unos 20 o 30 años de margen. ¿Ves? Pero si eso lo extendemos hacia atrás, hacia la época de los Olmecas, entonces ese conjunto se afina mucho más. Y ya el margen empieza a ser de 2 o 3 años. Finalmente pude localizar el día exacto. 19 de febrero de 1529. Cuando empezó la nueva serie. A partir de esa fecha podemos saber cuándo empieza la próxima secuencia, en febrero de 2039. ¿Ok? Serpiente. Bueno, 1500, ¿qué? 1529. 1529 y el siguiente 49. 2049. A los 520 años. Digamos, y esa vez fue el 19 de febrero. Mira, te voy a decir qué es lo que pasa. Vamos a salirnos de abstracciones arqueológicas. Físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que ahora ya hay 3 días y medio, casi 4 días de asincronía entre un cargador y el fenómeno de paso cenital. Eso está ocurriendo. Se van a acumular los 4 días exactos en 1500, en el 2049. Ese es el 21. Ya hay entonces, incluso sin el análisis arqueológico, el mismo cielo te va indicando cuándo debe ocurrir. ¿Y cuál es el desfase del paso cenital? Entonces, ¿cómo se va desfasando? A ver, hoy, en este año, ¿cuándo están cayendo los cargadores mexicas?
el 16 de mayo. Ya no el 13. De hecho, si fuéramos a contar fracciones, sería ya casi el 17 de mayo. ¿Ves? Si nos vamos a los cargadores mayas coloniales, está el 12 de mayo, pero ya casi el 13. Y sucede una cosa, en este calendario, según pude detectar, es al revés del nuestro. Nosotros, cuando acumulamos la sincronía, hacemos la solución. ¿Ves? Se acumula, por ejemplo, 4 cuartos de día, y a los 4 años echamos un bisiesto. Pero parece que en mesoamericano era al revés. La solución se hacía antes, para que la sincronía, en vez de alejar el calendario de una fecha dada, lo fuera acercando. ¿Ves? Es lo que estoy persiguiendo aquí. De manera que en el 2049 va a estar exactamente ajustado, pero por reglamento vamos a desajustar los 4 días. ¿Ves? Esa es la realidad objetiva del calendario. Tengo que usar un lenguaje entendible, porque para ver realmente caímos en 1529, tenemos que hacer una cantidad de cálculos impresionante. Y eso no cabría en una clase normal, pero si ustedes quieren, tío, lo trabajamos. Sí. Un taller. ¿Alguna otra cuestión? Un taller. Bueno, eso es lo que respecta a la cuenta civil. Hasta ahora solo hemos trabajado más en exactitud de unos 1040 años. Eso es bastante para la duración de una cultura, pero no mucho para la duración de Anáhuac. Si solo aplicáramos esa exactitud en los 3.500 o 4.000 años que duró esta civilización, se habrían acumulado unos cuantos días de error astronómico. Pero a partir de la cuenta larga maya, si es que el Thomson tenía razón y la GMT es la correlación que funciona, podemos deducir lo siguiente: los inventores del sistema lograron calcular un 13 de agosto. Por lo tanto, tenían un mecanismo que no se desfasaba en miles de años, ni siquiera en un solo día. Luego, había una corrección superior que ha dejado una huella, y eso pues hay que investigar. En la cuenta civil no le llamamos larga porque 1040 años es un periodo relativamente corto, pero si seguimos aplicando esa cuenta ya empezamos a entrar en dimensiones superiores. Sucede lo siguiente: ya les dije que tenemos a los 1040 años un desfase de 8 días por razón de los 11 minutos. Tenemos 8 días de una rueda de ¿cuánto? 20. Bien, de la rueda de la veintena. Un desfase de 8 días. ¿Cuántas ruedas tienen que pasar para que de nuevo coincida un mismo signo de veintena en un inicio de año? Tenemos una rueda con 20 signos y tenemos un desfase de 8 días signo. De 8 signos. ¿Cuántas vueltas tiene que dar esa rueda para que no haya coincidencia un mismo día inicial de año? De un signo a dos. Máximo como un divisor. Y es muy fácil además. A ver, ¿cuál es el máximo común divisor entre 20 y 8? 5. 40. Ah, 40, sí. ¿Ves? 2 por 20 y 5 por, por 8. 40. Dos vueltas enteras y se vuelven. 5 vueltas. 5 vueltas y se vuelven a empatar las veintenas. Por lo tanto, si tenemos que en 1040 años hay 8 días de distancia, hace falta 5 veces 1040 años para que se empate 40 días de distancia y luego hay un inicio de veintena. Eso nos da la cronodistancia de 5.200 años. Y ya aquí entramos en cuenta larga por lo siguiente: 5.200 años es el ciclo de los bactunes. ¿Ok? 5.200 tunes, le llamaban los mayas a los años. De modo que ya aquí en esta cronodistancia superior sí se empatan la cuenta civil y la cuenta larga. Por su cantidad. ¿Cuántas civilizaciones han vivido ese tiempo? 5.200 años. Yo creo que es poca, la babilónica, la china ya lleva más, quizás la hindú y la mesoamericana, la egipcia probablemente llegó a los 5.000 años. Yo creo que ese número sale de la observación del comportamiento de la sociedad. Se me hace que ese número indica el umbral de memoria histórica, y lo deduzco de lo siguiente: si nosotros contamos 5.200 años hacia atrás, a lo que hay allá le llamamos prehistoria, porque cualitativamente es el mismo fenómeno de desarrollo humano. ¿Sabe Dios cuántas culturas y civilizaciones hubo de aquí para atrás hasta los 100.000 años que hace que existe el Homo sapiens? Pero nosotros ponemos una marca en poco más de 5.000 años precisamente. Le llamamos prehistoria. Si nos vamos a los babilónicos, vamos a ver que ellos también tenían una marca de esa longitud y le llamaban prehistoria lo que había tiempo atrás, etc. Si nos vamos con los mayas, vamos a ver que era exactamente el mismo fenómeno. Los olmecas ubicaron 5.200 años antes de la fecha cero, que es 3.100
14 antes de Cristo, según parece, y a eso le llamaban el pasado. Estoy viendo que hay un fenómeno de un umbral de memoria social que no refleja la realidad objetiva de los hechos, sino nuestra capacidad para recordarlos. Entonces, es posible que haya salido ahí ese número. La otra cuestión es lo siguiente. Este ciclo, todo indica que era aquello que llamaban Sol o Tonatiuh, la edad, la era del calendario. Pero sabemos también, todo indica, ¿no? De hecho, hay una fuente muy clara que lo dice, el Códice Vaticano. Dice claramente que los soles tenían una amplitud de entre 4.800 y 5.200 años. Ahora no vamos a discutir por qué esa, por qué ese margen, ¿no? Vamos a quedarnos con los 5.200 para ajustarnos al calendario. Pero este ramo, más o menos de tiempo, se llamaba Sol. Y también sabemos que aquella cosmogonía contaba 5 soles. Los 5 soles no eran en secuencia. No eran del 1 al 5 y después seguimos al 6. Eso no podía ser así. Los 5 soles eran en ciclo. Por lo tanto, solo había 5 soles. Después el ciclo se empezaba con el 1 otra vez. Y ni siquiera era un ciclo lineal. No tenía nada que ver con eso. Los soles tenían los nombres de, digamos, tierra, agua, aire y fuego y movimiento. Bien, esos eran los 5 soles. Vivimos ahora en el sol de movimiento, que es el 5º. Si cada uno de ellos dura 5.200 años, tenemos una periodicidad de 26.000 años. ¿Qué, qué cosa es? El ciclo de precesión de la eclíptica, es decir, el tiempo que demora la bóveda celeste en girar sobre sí misma. Recuerden que la Tierra no solo rota y se traslada, sino que tiene otro movimiento más, el movimiento de precesión equinoccial, y que dura 26.000 años. Entonces, yo siento que de ahí, de esa observación del movimiento de las estrellas, es, a ver, cada 71 y piquito de años se me corrió un grado de 360. ¿Qué significa que cada 26.000 va a darle la vuelta completa al cielo? Entonces siento que de ahí salió el calendario mesoamericano por lo siguiente. El fuego nuevo, a pesar de que ese ciclo de 52 años procuraba ajustar una medida civil que estaba basada en el paso zenital del sol, extrañamente no lo celebraba en el paso zenital del sol, sino cuando echaba el fuego en el paso zenital de las Pléyades. El paso zenital del sol tiene una duración de un año exacta, porque nos referimos al sol para medir un año precisamente, pero las Pléyades son de la eclíptica, no son del sistema solar. Por lo tanto, en un año ya se corrieron un poquitito, imperceptible a la vista, pero en 52 años ya empieza a ser casi un día, en 71 años ya es un día completo. Luego, en cada fuego nuevo yo notaba que el cielo se había corrido un día de distancia, no el sol ni los planetas, pero sí lo que hay más allá de ellos. Se me hace entonces muy llamativo una pregunta que de hecho les hago a ustedes: ¿por qué colgaron el fuego nuevo, que supuestamente es para medir el año civil o planetario, de un fenómeno extraplanetario que tiene un movimiento de por sí? Mi respuesta es justamente para evaluar el desplazamiento de la eclíptica. Por lo tanto, ese desplazamiento le dio origen al sistema. Si ustedes ven, estos números son fractales de qué? Del movimiento de la eclíptica. Así que parece que ahí está la clave. Por supuesto, 26.000 años ya es una cuenta larga, va mucho más allá de la duración de las civilizaciones. Y se me hace que es lo que tuvo el origen del sistema. ¿Y por qué habrá sido la elección de las Pléyades y no algún, no sé, la estrella del norte? O... Por lo evidentes que son. Por lo evidentes. Es muy fácil encontrar las Pléyades a partir de la Osa Mayor, que se ubica muy fácil a partir de la estrella polar. ¿Ves? Ten en cuenta que cuando empezó el sistema, la estrella polar no estaba ahí donde está ahora, pero la Osa Mayor sí. Sí seguía estando. Entonces era muy fácil encontrar las Pléyades. Sí, se ve mucho, y por razones simbólicas las playas de todas las culturas del mundo han significado, son la puerta del cielo, el trono de Dios, etc. Son muy evidentes, ¿sí? Es la única constelación así que se puede ver como tal. Todo lo demás que ves son estrellas o aparentes estrellas, pero en las playas sí ves el conjunto. Algo curioso, a las playas de los mayas le llamaban Mots, y decían que eran 400 chicos que murieron y se fueron al cielo. Fíjate, siendo que a la vista tuve 7 y máximo 8, pero ellos decían que eran 400. Recientemente se ha venido a establecer que ese cúmulo tiene 400 estrellas. Esto es algo que llama la atención. Vieron la descripción de cómo se formaron el Popolo. ¿Lo leyeron? El cielo estaba más limpio.
Es un cuadrocito, fueron a las playas. Es algo. Y la división de. Eran 400, ¿no? Sí, pero bueno, ya eso es un fenómeno resonante, digamos, por la numeración vigesimal. Lo que llama la atención es que a las Pléyades dividieron el nombre de 400. Es racismo. Esta es una pregunta de manera de reflexión. Sí. Es, si algo complejo, se hace muy sencillo estudiar esto aquí en un salón de clases, pero con su, en su época, con su tecnología. Ha de haber sido sumamente complicado, complejo. Yo creo que establecer de este tipo y saberlo, porque ya no es nada más lo que tú dices, no es nada más de la posición del sol y de la luna, sí, y de Venus, si tú quieres hacerlo. Bueno, sí, claro, no te voy a hacer una apreciación de 26.000. Mira, yo creo que establecerlo sí costó miles de años de observación y de ponerse de acuerdo en nomenclaturas emplear. Es más una cuestión de nomenclatura, porque si sí, la matemática es relativamente simple, se trabaja con enteros. ¿Ves? Y con números que eran nada en comparación con las potencialidades de esa matemática. Pero lo difícil es dar con nombres para las cosas y saber de qué estamos hablando. A mí me parece que hubo muchos congresos en Mesoamérica, de hecho antes del periodo clásico, mucho antes, para establecer ciertas cosas. Una vez que hubo un canon, y era asunto de transmitir símbolos. Pienso que esto era parte del conocimiento elemental de los que estudiaban, de los sacerdotes. Sí, el elemental. No, aquí, como ves, yo no me he metido en cuestiones sofisticadas. Solo lo elemental para entender una fecha. Y creo que va por ahí, ¿no? Porque los ojos no te dan la capacidad de ver esto. Ah, no, los ojos no. Tiene que haber códice, tiene que haber escritura, tiene que haber simbología. Por eso digo, es cuestión de nomenclatura. Pero una, si tú hablas un códice y no sabes lo que dice... Una correa de transmisión, o sea, una... Sí, sí, escuelas, pues gente de gente dedicada, por supuesto. Los españoles dijeron que duraba 20 años el estudio del sacerdote, que en esa época era básicamente astrólogo y cronólogo. Pues 20 años es mucho tiempo para aprender cosas. ¿Ves? También tiene que ver con algo que alguna vez nos explicó Toño de Yula. Sí, claro. ¿Recuerdas, no? Que había gente completamente especializada para mirar el cielo, que tenía los ojos desviados, que era como que si tomaran placas del cielo y las anotaran. Se sabe que sí había observación rigurosa del cielo, pero no solo eso. Como tú has mencionado, Vicente, había además un esquema abstracto que permitía fijar las cosas. Había tinta, pinceles, papel y códices. Había una escritura que se mantuvo durante miles de años con los mismos símbolos, luego era relativamente fácil de leer. Pero además había un esquema abstracto del universo. Y ya aquí entraríamos en cosmogonía, que no es el asunto. Pero muy brevemente, ya que tú lo mencionaste, miren, pensando que ellos contaban en veintenas, dándome cuenta también de que el punto donde ataban el calendario dista exactamente 18 grados, es decir, un punto vigesimal. Y por otro lado, pensando que la división del cielo en 20 partes es demasiado gruesa para fijar una estrella, la conclusión que tuve fue esta: no, seguro que dividían el punto vigesimal en otras 20 partes. Y si eso dejó alguna huella en los cronistas, entonces tengo que buscar la raíz Sensón, ¿se acuerdan? Bueno, yo lo busqué así. ¿Qué quiere decir 400? En algún códice colonial, a ver qué me dicen esos códices. Fue muy fácil, puse en el buscador de Word la palabra Sensón, abrí los códices que tengo ahí en agua, y inmediatamente me remitió a esta frase. Dice un códice que el cielo es el río negro de los 400, de la red de 400 cuadros, Sensu Mamatla. Fue la frase que salió. ¿Qué significa esto? Así. Estamos, Mamatla quiere decir escalones y el cuadro de la red, esto que se ve, la retícula que se forma. Obviamente, si ellos dividían el cielo en 20 partes así, 20 partes así, estamos haciendo una retícula de 400 cuadros y ya eso es mucho más fino para ubicar. De hecho, es más fino que los grados que nosotros usamos. Nosotros solo usamos 360. Eso permite ubicar bien una estrella. Me parece que tenía entonces la herramienta exacta para decirle a las generaciones. A ver, en la fecha de hoy, recuerden que ya teníamos una fecha con una previsión de un día en 9.250 años. Okay, un día. A ver, en la fecha de hoy, la estrella tal, a tal hora, estaba en la retícula de Simpatrico Ministri. Mira qué sencillo de explicar dónde está exactamente
¿Ves? Para. Son coordenadas. Siempre coordenadas, además muy simple y con símbolos súper usados por la gente. No era nada sofisticado transmitir ese conocimiento. Lo sofisticado es llegar a dar con los símbolos y con la retícula, ¿no? Para las observaciones estelares necesariamente tuvieron que usar horas. Porque si no, ¿cómo vas a transmitir el dato? Lo ves, pero ¿cómo lo transmites? Entonces, eso me llevó a investigar las horas prehispánicas y lo que encontré es muy pocas referencias a horas. Esas pocas indican que las horas tenían los nombres de la veintena. Lo cual significa que las horas eran en sí mismas el esquema de la bóveda celeste. Entonces, ¿su día estaría dividido en 20 horas? Sí, las pocas referencias que encontré son que el sol sale en el signo tal y se pone en el signo más cual y así sucesivamente. El signo de flor estaba a mediodía, el signo de perro estaba en la medianoche siempre. El sol salía en águila y se veía y crecía en buitre, es lo que dice Popol Vuh, y el sol se pone en serpiente muerta, etc. Lo que coincide muy bien con el simbolismo. Pero no solo había 20 horas en el día, sino que las horas, estoy seguro que estaban divididas en 20 partes. Porque es el único modo de lograr precisar una hora, un vigésimo día, un rango muy amplio para fijar una estrella. Necesita una coordenada más fina. ¿Ves? Estamos viendo los resultados de una investigación astronómica. Entonces tenemos que explicarnos cómo fue que lograron transmitir ese dato. Tiene que haber un modo. Cuando ustedes ven un resultado, pueden inducir cómo fue el medio. O sea, y entonces buscar el medio, la biología. Si yo literalmente hiciera una red. Sí. De 20 hilos por 20 hilos y la pongo así, sí. Ya está, ¿verdad? Sí, ya está. Tiene lo que se llama senso mamatla, no es, esa red no es hipotética, está descrita en si además tú tienes una red de, si tú tienes una red diaria de 20 por 20, entonces el símbolo de tiempo es el símbolo de espacio. Está haciendo una resonancia perfecta entre los símbolos. Es muy cómodo transmitir un dato más gruesos y más delgados. Otra inferencia obvia, este asunto es lo siguiente: si ellos sabían cuánto medía un grado vigesimal o uno de 400 en la geografía terrestre, es obvio que sabían no solo que la Tierra era curva, sino también cuánto medía la Tierra. De ahí que las referencias cosmogónicas siempre insisten en que el Sol está en el centro. ¿Se acuerdan de los mitos de creación del mundo? Siempre existe en que la Tierra se mueve y el Sol está en el centro. De hecho, el emblema, el glifo, el símbolo de la Tierra, ¿cuál era? Simpa. Oli. Movimiento. Cuando crearon la Tierra le dieron forma de Oli y se puso a rotar. Y Venus quería que el Sol se moviera también, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y lo flechó y todo lo demás. Pero el Sol rebotó las flechas de Venus. Entonces Venus fue arrojado a una órbita cercana a la Tierra, lo que dice el mito. El Sol se quedó inmóvil en el centro. A mí me parece que el desarrollo cronológico solo puede derivar de una comprensión más o menos aceptada del sistema solar. Claro, hay otras inferencias. Por ejemplo, ¿cómo puedes deducir la duración real, no aparente, del año de Venus, lo cual es una constante cosmológica, si no sabes cómo se mueve Venus con respecto al Sol y la Tierra? A ver, ¿cómo podrías? Yo no sé de qué manera se puede hacer si no es comprendiendo esa relación. Tú puedes saber que cada tantos años Venus lo veo aquí, pero ¿cuál es su año real con respecto al Sol? Ay, en cuanto a lo de los encuentros calendáricos, el trabajo de una persona que vino de Cuernavaca, no me acuerdo su nombre, pero que estaba trabajando en Xochicalco, sí, que marcaba la entrada, sí, con esos filtros que encontraron, sí, y que los temblores del Sol cuando las erupciones que se marcaron en su papel... Fue bien impresionante. Sí, mira, aquello sí estuvo muy impresionante. Por lo que más impresiona a mí de este trabajo es lo siguiente. Primero, la chimenea del observatorio de Xochicalco es muy, muy bueno y muy eficiente. Muy eficiente. Es simplemente una cueva bajo tierra con un tubo recto. ¿Qué pasa? Cualquier movimiento tú lo vas a ver en la sombra. Uh-huh. Es un tubo de 9 metros de alto. Estamos hablando de que para que el rayo llegue abajo tiene que ser un rayo ya muy filtrado. No es necesario una lente de 6 metros de ancho para ubicar el Sol en el espacio. Te basta con que dé un rayo, un solo rayo, en un punto dado, donde hacen una cuadrícula. Se movió un pelito, es un pelito que se movió, ya lo registras. Luego, en sí ese no es el fenómeno que me asombra de esa investigación. Eso es bastante obvio. Y lo raro es que otras culturas no hayan dado con un sistema similar, ¿no?, para medir el movimiento.
Pero él encontró una cosa que allá está tipificado como juego de pelota, como aro de juego de pelota, que es una piedra redonda, supuestamente con un orificio en el centro, pero no tiene un orificio en el centro, o sea, en realidad tiene uno por aquí, otro por acá y otro por acá, y unas marcas. ¿Sí? Eso no es un aro de juego de pelota, para empezar. Está allí en el Museo de Xochicalco, y él lo que descubrió que mide exactamente lo mismo que la embocadura de la cueva de Pazo Cenital. Esa cueva tiene una boca de piedra que tiene, que es así más o menos, ¿ves? Y mide exactamente lo mismo que la piedra. Entonces digo, bueno, esa piedra debe haber sido el tapón. Claro, si yo le pongo ese tapón con unos agujeros pequeños y demás, puedo hacer la medición que quiera. Claro, así se es una herramienta para medir eclipses. Ahora, ¿cómo interpreto el dato? Ya, eso es otra cosa. Yo discrepo de la interpretación que le da. No, yo también, o sea, a mí la interpretación, pero, la, pero que el eso hecho es una, sí, que para mí fuera completamente novedad, sí, es que marcara el movimiento de cuando fueron las erupciones solares en ese año, y sí fue interesante cómo se veía, ¿no? Cómo iba su línea y... Mira, yo estuve observando, porque no sé si te acuerdas que me llamó para observar. Estuve observando esa secuencia, es una sinusoide que no tiene una regularidad de 11 años, sino de un año. Parece que esta sinusoide responde a un movimiento de la Tierra en sí. ¿Ves? Él quiere asociarlo con las erupciones. Es posible que ellos conocieran las erupciones solares, las manchas y demás, pero el calendario no necesita de manchas solares para explicarse. ¿Ves? Hay fenómenos mucho más evidentes y dramáticos, como el movimiento de la eclíptica y demás. Sí, pero eso fue dentro del calendario, pero igual y él está tratando de interpretarlo para el calendario y es otra cosa lo que encontró. Yo siento que él debería estudiar calendárica pura, porque entonces ese descubrimiento que hizo le podría sacar un jugo tremendo, en lugar de irse con el rollo de las manchas solares. He visto tres investigadores que están con el cuento de las manchas solares y no están llegando a nada que yo pueda aceptar. Uno es una chica que está yendo a las discusiones de la ENA y se ha metido un callejón sin salida, porque quiere entender cómo entendían los mesoamericanos las manchas solares sin estudiar el calendario mesoamericano. El otro es un señor que escribió las pirámides, ay, el secreto de las pirámides, ¿se acuerdan de eso? Se llama Cotter, ¿no? Sí, sí. Y ha escrito un tremendo estudio sobre las manchas solares, pero no ha probado que eso era conocido por los mesoamericanos. Simplemente está bien el ciclo de las manchas y dónde está el nexo arqueológico. ¿Ves? Y el otro es este señor que creo que ha descubierto algo muy serio, pero que debería ser más riguroso en su conocimiento de la arqueología en sí. ¿Ves? No ya del sol. Un fenómeno que está ocurriendo en las ciencias actuales es que los astrónomos se están metiendo a arqueoastrónomos. No, el que se debe meter al arqueólogo es el arqueólogo y el antropólogo. ¿Ok? El astrónomo no puede explicar cuestiones arqueológicas ni antropológicas. Tiene que empezar a estudiar esa materia. Ahí tenemos a Jesús Galindo escribiendo sus tratados e ignorando cómo es el calendario gregoriano. El otro día Toño se lo dijo: oiga, profesor, pero usted no sabía que en 1700 no hubo bisiesto. ¿Eh? Y en hecho tampoco se le fue pasando así y se quedó lo más asombrado. Entonces, no. Ubícate primero en la historia de las culturas terrestres y después aplica toda la genialidad que sabes del universo, ¿no? Sí. Esto no lo digo para criticar, sino para hacer ver que estamos en comienzo de una carrera, apenas en el principio. Bueno, ¿tenemos otra situación? Oye, lo de los dos cañas, eso todavía, que ponían en las pirámides, así dos cañas para marcar. Fue nuevo, por ejemplo. Dos cañitas. Parece que mi impresión es que usaban dos palos graduados. ¿Ves? Sin el con rayitas. Y según los signos que se tocaran, pues así es más o menos amplitud. Es una forma muy fácil de medir ángulos. Ajá, pero ¿qué era el marcar dos cañas? Tiene aquí un horizonte, tiene aquí una estrella. ¿Qué altura sobre el horizonte? ¿Cómo voy a medir eso? Bueno, pues sí, abriendo la caña. Sí, pero así como ahí en Chapultepec, que están dos cañas en el petroglifo. Bueno, te estás refiriendo a la flecha del pueblo mexica. Sí, ya. Sí, los mexicas trasladaron del uno conejo para dos conejos. Todavía no está claro por qué. No he visto una explicación que me convenza. Lo que yo pienso es lo siguiente: solo con ese traslado se puede hacer que el fuego nuevo, que el paso cenital de las Pléyades, coincida con el 4 movimiento en la época en que se hizo el traslado, con la fecha nauviónica. Es la única manera de que coincida un nuevo con un paso de la playa, si el año de la celebración es dos cañas. A mí me parece que lo hicieron por eso. Pero sigue habiendo ahí un
materia de investigación. Pero estoy muy seguro, si sí. Termina de dinosaurios. ¿Y por qué usar la Pléyade? De sí, pues sigue siendo motivo de especulación. Juan Carlos Olivo lleva años investigando ese detalle y no ha llegado a ninguna conclusión, pero sí, por lo menos, que queda cosas que investigar. Pero, por ejemplo, en lo de las Pléyades, en este juego nuevo, recuerdo que algo que comentaron fue que están ellas en el cenit, pero que el sol en ese momento está en su nadir. Y también yo pienso que si están tan interrelacionados entre religión, sí, ciencia y todo, tiene mucho que ver con ese eje. Bueno, las Pléyades en la época de los mexicas, al final ya, estaban pasando a 6 meses exacto de distancia, 182 y pico días, del paso central del sol. Por lo tanto, el día del paso de las Pléyades es cenital del sol en el otro lado de la Tierra. ¿Ves? Paso nadidar, se llama, paso del nadir. Eso era una marca muy clara. Pero solo se cumplió para los años entre 1480 y 1520, por ahí. Ya después de esa parte. ¿En esta época no se está cumpliendo? No, ya hay como 4 días, 30 y pico de distancia. Okay. Eso pudo haber explicado por qué escogieron el dos cañas. Es uno de los datos que hay por ahí. Ese traslado no parece que haya implicado ningún ajuste calendario. ¿Ves? Puesto que el calendario ya está suficientemente ajustado sin necesidad de traslado. Pero bueno, se queda abierto el estudio. O interpretaciones de sacar unos libros bien, pero ¿sabes qué? En esta onda mejor hice por lo sencillo. Ponerse en el lugar de y decir, a ver, que si yo no tengo aquí un pedazo de palo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues eso funciona más. Luego le he leído cosas muy sofisticadas que suelen ser superiores. Por ejemplo, la semana pasada, este señor que vino a exponer sus tesis habla de un salto en el tonal poblánico. Se le pregunta, ¿por qué diablos vas a hacer ese salto? ¿Qué necesidad de complicar el asunto? O sea, es una falta. Saltas, te quedas fuera de los datos arqueológicos, fuera de sincronía. Entonces, ¿por qué saltar? Observan el prejuicio cristiano, el prejuicio de la cronología cristiana. Es decir, yo tengo que saltar el tonopobole porque si no me voy a desajustar con el calendario gregoriano. Caramba, pero que no tenía el calendario gregoriano. Es muy simple. Entonces, vamos a salirnos de esa óptica. Había otra forma de medir las cosas. Hay una famosa investigación sobre Malinalco que divide el horizonte en 360 grados, obviamente, porque es lo que conocía el investigador, y de ahí trata de puntos significativos. Como le pregunté al que hizo, y si lo hubiera dividido en 400, brother, en 20, si a esa vamos, ¿qué trabajo va a pensar en términos de los constructores del sistema? Le digo, no sé, bueno, mira qué hubiera pasado, que hubiera visto este punto que dista exactamente 80 días astronómicos de este otro punto, si hubieran dividido 400, y eso por una primera lectura, ¿ves? Entonces, el interés de estas clases es que ustedes se saltan del molde cultural occidental para incorporar el mesoamericano en un momento dado de estudios. Eso tiene un efecto boomerang. Al tener dos modelos culturales paralelos y poderlos usar, es como empezamos a ver el fenómeno cultural con perspectiva. Si solo tenemos un modelo, nosotros no vemos profundidades, nos parece absoluto. Pero si vemos dos modelos diferentes que llegaron a soluciones por vías diferentes, entonces empezamos a ver el fenómeno real y no nuestra descripción del fenómeno. Eso es lo que importa realmente en estas clases, la perspectiva. Muchas cosas que nos explicamos desde el punto de vista mágico o como cosas del Nahual y demás, en realidad son fenómenos culturales, así de sencillo. Bueno, terminamos. ¿Cuál es? Uno es de psicología y otro de...